Tras el retorno vacacional, de nuevo, la Corporación Municipal... Se reúne para celebrar sesión de ordinaria en el Ayuntamiento de Puente Genil, el pleno correspondiente a este mes de septiembre que viene en curso en cuanto a asuntos eh, concernientes a Puente Genil. Otros que no competen directamente su resolución al Ayuntamiento de nuestra localidad, pero que va a permitir a los concejales del mismo pronunciarse al respecto. Cuestiones, entre otras, eminentemente locales. Se trae la aprobación del expediente para la contratación del servicio de transporte público acababa su concesión y se trata de la renovación a esta o a cualquier otra empresa, digo a la actual concesionaria o a cualquier otra. En este pleno de hoy lunes 25 de septiembre también el equipo de gobierno va a traer las líneas maestras de cara al presupuesto de 2018, es decir, la base fundamental sobre la que se va a sostener las distintas propuestas que traerán al pleno Entiendo, en el próximo trimestre, es decir, antes de que finalice el año, con la idea de que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2018. Estos serán algunos de los asuntos que se van a debatir en esta sesión plenaria que comienza ahora. Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de septiembre y lo vamos a hacer con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género desde el mes de agosto. Lo hacemos recordando a María Raquel Castaño Fenolo, de edad 63 años, asesinada en Getafe. También recordamos a Marisela Arauz, de 48 años, Año asesinada en La Llagosa. Por Ana Belén García Pérez de 38 años asesinada en Tenerife, por Catalina Méndez García de 48 años asesinada en Totana y por, con, recordando a María Sofía Tato Pajares asesinada en Arroyo de la Luz. Muchas gracias. Comenzamos con el primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha de 24 de julio del 2017. ¿Hay alguna rectificación o modificación al acta que conocen los señores y señoras concejales? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Segundo punto: comunicaciones oficiales. Y damos traslado del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de Córdoba relativo a la propuesta presentada por el Grupo del Partido Popular sobre el retorno de jóvenes y el conocimiento a nuestra provincia. Damos también traslado de la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Montilla referente a la moción que solicitaba a la Consejería de Educación la implantación del ciclo formativo de FP de técnico de atención a personas en situación de dependencia en el IES Inca Garcilaso. El punto tercero, dación de cuenta de decreto de la Alcaldía. Decreto delegando la totalidad de las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad del 1 al 6 de agosto por vacaciones en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Otro deque, decreto de la alcaldía solicitando al juzgado de los contenciosos administrativos que corresponda de Córdoba autorización para la entrada en el domicilio de calle Angelita Martín Flores número 21, con objeto de proceder a los trabajos de limpieza que se ordenaran a la propiedad y designando en este decreto a don Francisco Galisteo Soldado como letrado y a doña Inmaculada de Miguel Vargas como procuradora, para que realicen los trámites necesarios ante el correspondiente juzgado. También damos cuenta de varios decretos del alcalde, aprobando gratificaciones y complementos de productividad a funcionarios y personal laboral. El punto cuarto es la acción de cuenta al Pleno de la información suministrada al Ministerio de Hacienda y función pública relativa a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del ejercicio, que se ha visto en, en comisión de, de cuenta. ¿Hay alguna intervención? Hay que votar, ¿no? Vacación de cuenta, ¿no? Y vamos al punto quinto, que igualmente es de acción de cuentas del cumplimiento de los periodos medios de pago del ayuntamiento y de la morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2017. En este sentido, puedo señalar que hemos reducido a 27 días los de media los días de, del periodo medio de pago de, del ayuntamiento de Puente Genil y su empresa. Pasamos al punto sexto, aprobación del Plan de Seguridad Vial, confesionado por la Delegación de Gobernación y Tráfico. Y si tiene algo que explicar el concejal Paco Morales. Muchas gracias, eh, Esteban. Eh, en principio, puedo leer la propuesta, si, si le parece bien. Eh, el Ayuntamiento, en pleno del 25 de enero de 2016... Aprobó por unanimidad una moción presentada por todos los grupos políticos que conforman nuestra Corporación Municipal sobre la idoneidad de confeccionar un plan de seguridad vial que garantice tanto la seguridad peatonal como la de la circulación rodada en todo su ámbito. Según datos de la Unión Europea, en lo que se refiere a los jóvenes se producen cerca de 10.000 víctimas mortales al año, lo que supone que casi 15 de cada 100 jóvenes fallece por accidentes de circulación. En lo que respecta a peatones, ciclistas y conductores de ciclomotores y motocicletas, estos representan más de, más de un tercio de las muertes en accidentes de carretera. Estamos hablando de 7.061 de peatones, 3.673 motociclistas, 2.477 conductores de ciclomotores y 1.818 ciclistas para el año 2000. Algunos países de la Unión Europea tienen incluso un aumento de motociclistas fallecidos en accidentes. Los niños y los mayores en su condición de peatones son en las ciudades el grupo de mayor riesgo, seguido de conductores de ciclomotores y motocicletas a la hora de sufrir un accidente de circulación. Aún así, los conductores de turismo siguen siendo los que constituyen el grupo de mayor riesgo en términos generales, a los que habría que añadir los pasajeros de los vehículos. Por lo que respecta al seso, los hombres son los que registran una mayor accidentalidad, cuatro de cada cinco muertos y tres de cuatro heridos en accidentes de tráfico. La estructura social actual y el hecho de que el hombre pase más tiempo al volante hace al mismo tiempo que como consecuencia inmediata se produzca una mayor mortalidad en hombres. La edad está asociada de manera importante a la accidentalidad, siendo el grupo más joven, de 18 a 24 años, el que representa o el que presenta un mayor riesgo que disminuye paulatinamente conforme aumenta la edad hasta las décadas de los 55-64 años para aumentar eh, después moderadamente. El hombre tiene sobre la mujer un leve seso de riesgo en todos los tramos de edad, pero esta relación no es constante en las distintas circunstancias ambientales y personales. Así, la relación en riesgo es mayor en la noche y el crepúsculo que durante el día, en el cual no hay apenas diferencia entre ambos sesos. También las condiciones de circulación ininterrumpida superior a una hora cambia, cambia el exceso de riesgo del hombre sobre la mujer, anulándose en los conductores jóvenes e invirtiéndose en los conductores de mayor edad. El ir acompañado en el vehículo supone un notable incremento del riesgo de sufrir un accidente en todos los tramos de edad y sexo, aunque en mayor medida en los hombres jóvenes. Asimismo, el riesgo que representa la compañía superior en la carretera, donde llega a ser más del doble respecto a la conducción en solitario que en zona urbana. La conducción durante la noche y el crepúsculo presenta un riesgo globalmente moderado en relación a la conducción diurna, aunque es distinto según el grupo de edad y sexo, pues en los varones jóvenes llega a ser casi el doble y en el caso de las mujeres maduras es nulo. La superficie de la calzada mojada o alterada produce un incremento medio del riesgo alrededor de un 70% y este efecto adverso es superior en la mujer que en el hombre. Siendo consciente desde esta delegación de tráfico de la problemática existente en materia de tráfico rodado y peatonal, se ha confeccionado este plan de seguridad vial para poder paliar en la medida de lo posible y dar las alternativas que confluyan tanto en materia de seguridad y estabilidad peatonal. En este plan de seguridad que hoy se presenta al Pleno para su aprobación, si procede, han colaborado o se ha realizado en diversas mesas sectoriales con empresarios, asociaciones de vecinos y diversos colectivos que de alguna manera tienen que ver con la problemática del tráfico rodado y peatonal. Por tal motivo, vengo a proponer al Ayuntamiento en Pleno que tome consideración a esta propuesta y ratifique con su... ...posicionamiento, la aprobación del Plan de Seguridad Vial de Puente Genil. Bien, eh, el plan que hoy traemos ahí, que hoy traemos a pleno, pues es un documento donde se narra, se contiene se explica... Eh, ...y es una de las herramientas para la mejora de las condiciones de seguridad vial. El objeto es reducir, eh, estamos hablando, la siniestralidad en un 30% antes del año 2020... En el documento pues se intenta explicar cómo se quiere combatir la siniestralidad, cómo se quiere cambiar, por ejemplo, la ordenación y mejora de la regulación del tráfico para hacerla más segura, cómo tratar de mejorar la señalización vertical y las marcas viales horizontales, pasando por implantar la infraestructura para el calmado del tráfico o por qué no para proteger a aquellos colectivos que se entiende que son más vulnerables. Eh, desde estas líneas generales y desde las líneas estratégicas del plan, pues lo presentamos a Pleno para dar cumplimiento efectivo por unanimidad de todos los grupos políticos al acuerdo plenario que tuvo lugar en la fecha que, que se contiene en la propuesta de Pleno de 25 de enero de 2016. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Partido Popular, señor Pineda. Eh, por parte del Partido Popular, eh, lo primero es eh, felicitar a, a todo el, el grupo humano, colectivo, el técnico del Ayuntamiento, Policía Local, la propia Delegación de, de Seguridad y Tráfico, por tener ya y disponer de esta herramienta para esa mejora de la seguridad vial. Eh, ...esperamos y todos deseamos que lo que el proyecto plantea... ...esa reducción de la siniestrabilidad en un 30% antes de 2020... ...pues lo podamos conseguir, incluso pues que se pueda mejorar... ...aunque no esté dentro de las expectativas... ...pero significará que todo lo llevado a, llevado a cabo... ...ha surtido el efecto esperado y, y aún más... ...pero mm, nosotros estamos totalmente de acuerdo y, y aprob a, a aprobar el proyecto... ...sí que no hubiera gustado desde el Partido Popular... ...hemos echado en falta, esto fue una moción... ...que el Partido Popular presentó al al, al Pleno... ...que eh, todos los grupos políticos se, se unieron a ella... ...con lo cual se presentó de forma conjunta... ...y si no hubiese gustado por parte de este grupo político... ...el que eh, antes de esa presentación... ...que se hizo de, de forma general... ...haber tenido un conocimiento... De, de todo lo que había sido el desarrollo esa elaboración y por lo menos las propuestas más importantes haberlas comunicado a los partidos que, que conforman en este caso la, la oposición para que hubiésemos tenido conocimiento y en el momento que, que la, la delegación eh, pues con, con usted al frente pues eh, dar esa esa presentación a los medios, que los grupos políticos lo hubiéramos podido conocer, qué cosa que aplaudimos, que está el plan, y nos alegramos, ¿no? En este momento le expreso mis disculpas. Y... Nada más. Siento no haber tenido en cuenta lo que usted en este momento, señor Pineda, pues me está exponiendo. Y no hay, y no hay ninguna otra otra cuestión, sino que me no hubiera gustado esa, esa forma. ¿Vale? Muchas gracias. Y acepto y encantado la disculpa. Acepto en nombre de mi grupo político. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto séptimo lo vamos a dejar sobre la mesa, habida cuenta de que hemos planteado una documentación en la que se mezcla el trabajo que se había presentado, que se había preparado en el primer pleno que íbamos a traer este expediente de contratación del transporte urbano. ...con las modificaciones que estábamos realizando... ...y hay un documento pues confuso... ...que no corresponde con la, con la voluntad final... ...de lo que queríamos traer... ...así que les pedimos también disculpas... ...por esa mezcla de papeles... ...pero traeremos al próximo pleno... ...más inmediato que haya... ...que posiblemente también pueda ser extraordinario... ¿no? ...pasamos al siguiente punto... ...en este caso el... Bueno, ...votamos... Dejar sobre la mesa este asunto, votos en contra, abstenciones y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo, aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puente Genil y la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía para la gestión turística del proyecto Carta de Experiencias Turísticas Tu Historia. Eh, Puente Genil, para la, la realización de actividades turísticas desarrolladas en los espacios de los bienes municipales, patrimoniales y monumentales. El concejal de Turismo, Pepe, tiene algo que decir. Al respecto? Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues solamente eh, algunos datos. No, En noviembre de 2015 nos adherimos a las ciudades medias y ahí estamos pues tratando de dinamizar, por supuesto, el proyecto turístico junto con ciudades que el propio nombre lo dice, del centro de Andalucía, ¿no? Estamos con Alcalá la Real, estamos con Antequera, estamos con Écija, con Lucena y nosotros. Eh, quedan ahí en un estado un poco más aparte, Estepa y Loja, como ciudades que en su momento formaron. Bien, pues una vez hecho eso, pues todas las ciudades tenemos las mismas, los mismos objetivos, ¿no?, eh, dinamizar la cultura, promover la cultura, promover el turismo y como no también pues tener en cuenta que ambos, cultura y turismo, pues contribuyan a la creación de empleo y por lo tanto a la dinamización económica y de alguna manera también a la calidad de vida. Y ahí es donde llega el convenio que queremos aprobar y firmar con Ciudades Medias. Eh, se trata ahora de dar un paso más y promover la gestión turística de la Carta de Experiencias Turísticas Tu Historia de eh, Puente Geniz, en este caso de Puente eh, Lo tienen aprobado los demás ciudades y nosotros, pues, ya lo que queremos es sumarnos para que a partir de febrero aproximadamente podamos llevarlo a cabo de manera ya autónoma con, como lo están llevando a cabo el resto de ciudades. Entonces, firmar un convenio donde eh, se reconoce que el Ayuntamiento de Puente Geniz, pues, tiene es propietario y de una serie de bienes patrimoniales que son susceptibles de explotarlo eh, desde el punto de vista económico dentro de la Carta de Experiencia de tu Historia, entre ellos el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, la Villa Romana de Fuente Álamo, que es el que se va a llevar a cabo ahora mismo, pero también hemos sumado para más adelante el complejo industrial La Alianza y el conjunto histórico y museístico del antiguo convento de la Victoria. Entonces, establecer un convenio dentro de esta, de esta carta de experiencias para que se lleve a cabo la, la muestra de estos espacios, empezando por Fuente Álamo, dentro de la Fundación Tu Historia. El convenio, pues si lo habéis visto, tiene una serie de cláusulas, siete concretamente. ¿No? Y donde se fija, entre otras, por las obligaciones, tanto por parte de la Fundación Tu Historia como por parte del Ayuntamiento de Puente de Y bueno, si quieren ustedes alguna otra aclaración, pero en fin, eh, no sé si se debe ser más prolijo o no. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Eh, nosotros lo que, lo que sí, dentro del. Bueno, por, por orden, ¿no? Izquierda Unida también quiere intervenir. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros en noviembre de 2015 votamos a favor de, de que Puente estuviera dentro de, de la Fundación Ciudades Medias como patrono en virtud, pues, bueno, de las ventajas que se nos plantearon en su momento de, de tipo de promoción cultural, de promoción turística de tipo cultural. Eh, y bueno, pues un poco con los argumentos que, que usted daba ahora y que nos recordaba, pues esperábamos, y con esa confianza votamos a favor de formar parte de la, de la fundación. Bueno, esperábamos un retorno hasta el momento que dos años después hubiera rentado de alguna manera a Puente Genil, de manera pues bueno, más digamos más, eh, más profunda, eh, el pertenecer a Ciudades Medias. Dos años después, lo que sabemos es que en 2016 se presupuestaron 20.000 euros. Por pertenecer a la fundación, sabemos que en 2017, hasta el momento, eh, se han desembolsado una cantidad de algo superior a los 20.000 euros. O sea, dos años después hemos gastado cuarenta y tantos mil euros en ser patronos de Ciudades Medias y lo que desconocemos es pues bueno que se hayan llevado a cabo eh, programas, actividades o bueno, actuaciones que hayan tenido algún tipo de retorno o de ventaja eh, para Pontegenil hasta el momento, habida cuenta, pues bueno, como digo, del desembolso que se ha hecho. Eh, la promoción de todo nuestro patrimonio nos parece, nos parece eh, bueno positiva. Eh, creemos que ya estamos en otras plataformas que promocionan ese, ese patrimonio histórico, turístico y cultural que tenemos en Puente Genil. Hay una apuesta por este equipo de gobierno. Sabemos que estamos en fitura a pesar con están propio, a pesar de formar parte de Rubero, de Asociación de Caminos de Pasión y de, y de otras plataformas. Está bien promocionar. El turismo, pero vemos que también hay una especie de apuesta, eh, digamos, sobredimensionada, en cierto modo, y lo digo en virtud bueno, de lo que estoy hablando, ¿no?, de este, de este dispendio que hemos hecho y este gasto que se ha hecho de las arcas municipales en esta fundación, sin que, sin que haya tenido un retorno claro. Y eh, bueno, he dado cuenta que somos una ciudad en la que ya digo que sí que hay que promocionar el turismo cultural, pero que no tiene ni siquiera, pues bueno, capacidad para albergar, por ejemplo, pernoctaciones de turistas. Saben ustedes que Córdoba, por ejemplo, que es una ciudad pues eminentemente bueno con un, con un patrimonio cultural que no hace falta que yo exponga aquí, ¿no? Es de las ciudades más ricas en España y el problema que tienen es que, bueno, eso no se traduce en desarrollo económico porque el turista del perfil. ...cultural, por decirlo de alguna manera... ...pues no, no está en la ciudad... ...y no, eso no, no, no llega a tener un, bueno, un calado... ...en el desarrollo socioeconómico... ...en la creación de empleo de, la, de las ciudades... ...entonces, de, no obstante ya digo... ...que sí que nos parece conveniente... ...estar en otras plataformas... ...pero no terminamos de ver... ...cómo, cómo, cómo nos beneficia estar en Ciudades Medias... ...al menos no lo hemos visto hasta el momento... ...y hablando del convenio... ...que se firma ahora dos años después... Nos parece que es importante señalar también que este convenio en sus cláusulas establece también que de alguna manera se va a dar de facto una externalización del patrimonio de las instalaciones y del patrimonio histórico y cultural de Puente Genil, que va a pasar a ser gestionado en buena parte por esta fundación, por un ente interprovincial como es Ciudad de Media. Y bueno, este ayuntamiento mantiene y entendemos que es positivo que mantenga un área... De, de turismo. Este año sabemos también que el gasto en proveedores de servicios externos en, en turismo ya va por los, casi por los 17.000 euros, al límite de la, de la licitación, saben ustedes que, de que haya que hacer una licitación eh, pública. Y eh, bueno, eh, no terminamos de entender... Que se vaya a poner en manos de esta fundación, pues bueno, eh, esa gestión de nuestro patrimonio y que, como dice el convenio, pues que el Ayuntamiento de Puente Genil deje de tener esa, esa, esa gestión directa de nuestro patrimonio y que tenga, por ejemplo, que informar con siete días de antelación a la fundación de poder disponer de nuestras instalaciones para poder programar algún tipo de actividad. Eso por un lado. Y nos parece que también acarrea pues, cierto. cierto tipo de falta de transparencia a la hora de que, bueno, va, sí, sí que, y más, vamos, va a haber representantes del ayuntamiento en, en la comisión de seguimiento de la fundación, pero eh, no va a ser una gestión, o sea, no va a haber un control directo del Pleno de este ayuntamiento eh, hacia el mismo y a su desarrollo. Tampoco hay en, la, en el convenio, no hay ningún tipo de información presupuestaria de cuánto cuesta. Eh, formar parte de, de este programa y, por esto que les digo, vamos a votar en contra de, de firmar este convenio, eh, preguntándonos también y dejando la pregunta en el aire sobre si es conveniente que Puente Genil siga formando parte de la Fundación Ciudad de Median. Además, muchas gracias. Muchas gracias al Partido Popular. Señor Pineda. Por parte del Partido Popular, nos gustaría, antes de, de, de hacer el planteamiento, porque muchas de las cuestiones que ha planteado… De... Izquierda Unida, pues las que las que nosotros nos gustaría saber, o sea, nos gustaría que, bueno, que el, el concejal el delegado pues, pudiera dar una, una explicación de, de todos estos pues, puntos que se han hecho sobre la mesa. Nosotros sí tenemos otro punto de vista con respecto al tema turístico. Eh, las inversiones hay que hacerlas si queremos poner en valor aquello que es patrimonial, que es nuestro y que en este caso, bueno, pues aquí viene. Eh, titulado como tu historia, hay que hacer una inversión. Lo importante de la inversión es ir viendo el, el retorno que puede tener. El retorno puede ser a corto plazo, puede ser a medio, puede ser a largo. Y lo importante es tener esas cuestiones antes de decir sí o no a algo que puede interesar a Puente Genil y que puede ser de, de valor. Nuestro punto de vista es, es diferente. Eh, a, cort, a, a corto plazo... No se pueden hacer unas valoraciones que, que puedan ser reales. Si sí es cierto que en Puente Genil en, lo, en, los últimos, en los últimos tiempos hemos visto una afluencia de eh, diferentes grupos que pueden llegar a través de distintos canales, pero sí interesados por lo que Puente Genil puede, puede ofrecer. También atraídos por otras, eh, otras cuestiones que en Puente Genil se plantean, como puede ser la Navidad y demás, pero en ese en ese viaje eh, también hay una, una afluencia importante a Fuente Álamo, los escolares están eh, eh, yendo a Fuente Álamo, entonces lo que, lo que sí nos gustaría es tener como más claro, es decir, cuáles son las fuentes que utilizamos para la canalización, la publicidad el, de, de, nuestro, de nuestro patrimonio ¿Y, y qué retornos estamos teniendo, estamos teniendo hasta ahora, si, si va en un, en un proceso... Eh, progresivo, evolucionando, estamos teniendo esa respuesta y por eso el equipo de gobierno presenta aquí esta, esta apuesta nueva que puede venir a incrementar, poner en valor eh, todo eso. Eso sí que, eh, porque lo demás son números y los números son muy fríos y pueden ser entendidos de muy, diversa, de muy diversas maneras. Pero si tenemos claro que estamos haciendo una inversión en los últimos años, pero esa inversión está teniendo un retorno, pues habrá que tener esa paciencia para ver si lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Genil, que en definitiva es el dinero de todos, lo estamos poniendo para que eso sea un valor de nuestro municipio, de los ciudadanos, y permita el desarrollo económico y la creación de empleo, ¿no? que es en definitiva es lo que todos buscamos. ¿no? Pues sí, eso para... es lo, lo que nosotros queremos precisamente hacer, efectivamente, implementar el, el turismo y, por tanto, contribuir al desarrollo económico. Hasta ahora yo creo que el hecho de sumarnos no solo a Ciudades Medias, sino a la Ruta Bética Romana y a otros entes de mucho tipo que hay, creo que siempre es positivo porque se trata de difundir cosas y cuando la difusión se hace de manera más globalizada, pues creo que estamos bajo un paraguas mayor todavía. Eh, cuando nosotros votamos aquí. Mmm, la inclusión dentro de ciudades medias, ya se sabía la cuota que había que poner. ¿eh? O sea, eran 12.000 euros para la estructura y 8.000 para el tema de, de actividades a llevar a cabo. ¿Qué nos ha reportado? Pues hasta ahora, de luego, sobre todo entiendo yo que publicidad. Publicidad y quiero entender que también afluencia, efectivamente, los, el número de visitantes a todos los... Todo lo que he nombrado en ¿eh? todos los espacios turísticos ha subido. Se trata de eso, hombre, yo creo que tan a corto plazo es muy difícil de, de establecerlo, ¿no? Pero yo estoy seguro que ha debido influir. ¿eh? ¿Qué se trata ahora? de Un paso más. Un paso más donde yo no sé si se externaliza el servicio, no me atrevo yo a, a poner eso en mi boca, esas palabras. Pero, efectivamente, es una gestión de ese servicio por parte de la Fundación Tu Historia Ciudades Medias. No sé, no, no perdemos nada. Quiero decir que seguimos siendo los propietarios. ¿eh? Sí, claro, obviamente, como la gestión diaria pasa a otro ente, pues, hombre, el protocolo lo seguimos teniendo. Y podemos. le aseguro que podemos, desde el, vista, el punto de vista institucional y protocolario, vamos a poder seguir presumiendo de Fuente Álamo, llevando a personas a Fuente Álamo y todo lo demás, pero hombre, obviamente hay que tener en cuenta esa gestión. Y esa gestión, pues lo primero, primero que va a provocar es eh, mínimo dos puestos de trabajo. Eh, vamos a, a ganar mucho, porque eh, nosotros queremos y deseamos que sea así. Y tenemos la experiencia de otras ciudades que, que tienen ya este producto encima de la mesa. Eso es únicamente nuestro objetivo. Y seguir formando parte de un conjunto de ciudades medias que, lógicamente, eh, insisto, en que el paraguas de protección y de difusión y de todo será mayor que si lo hacemos en solitario. Por eso seguiremos perteneciendo pues a la ruta bético romana, porque también tenemos que hacerlo, o a asociaciones en la ruta del vino, o a... Distintos caminos de pasión, que creo que también nos está reportando beneficios. Son muy tangibles, pues eso es mucho más difícil de comprobar. Yo tengo datos, los datos que tenemos de visita a las instalaciones que acabo de nombrar son reales. Eso sí es absolutamente real. Datos de pernotaciones, pues no tengo, esa es la verdad que no tengo. <coughs> Lo que sí sé es que en determinada fecha se quedan no hay ni un sitio efectivamente se debería incrementar la, la eh, los hoteles en Puente Geniz. bueno pues es un tema que se ha lanzado y tendrán que ser fuentes privadas las que puedan seguir colaborando en, en que esto siga adelante ¿no? en fin. muy bien alguna intervención más sí por favor eh... Vamos, por puntualizar lo que, lo que nos decía tanto el portavoz del Partido Popular como el señor concejal de turismo. Hombre, yo no sé si al, al señor Pineda le parece dos años de pertenencia a una fundación y cuarenta y tantos mil euros medio, corto o largo plazo. No lo sé. Y le voy a dar la razón al señor Espejo en una cuestión. Seguro que la promoción. Estamos convencidos de ello, a pesar de no tener datos como usted reconoce. Pero estamos seguros de que la promoción turística de Puente Genil reporta una subida de, de, de visita y que, y que ese es el camino no hemos puesto en duda en ningún momento en nuestra intervención el hecho de que, per, de que pertenezcamos que a, a bueno a caminos de pasión a ruta bético romana y usted nos dice que bueno que en, que en este tiempo que ha que, que se que, bueno que ha debido reportar algún beneficio la promoción sí el pertenecer a ciudades medias no dice usted que nos aportaron datos económicos en su momento de lo que nos costaba la pertenencia a ciudades medias, usted lo ha dicho bien, 12 más 8.000 euros para el ejercicio 2017 se han presupuestado 50.000 y hasta ahora sabemos que hay gastado 24.000 aproximadamente en más de ese dinero, sin que todavía se haya puesto en marcha ningún programa de ciudades medias. Hoy pero, se va a aprobar el convenio. Pero la aportación no ha variado, ¿eh? La aportación cara al año que viene variará 1.500 euros. Yo pero le digo la aportación no ha variado. En el, en el, Son 20. Die 12 y 8. En 2016 se presupuestaron 20.000 euros. Para 2017 se presupuestaron 50.000 euros, de los cuales se han ejecutado, se lo digo por si no lo sabe, 24.000 hasta el día de hoy aproximadamente. O sea, más dinero de esos 20.000 que en un principio usted nos decía. Y ya le digo, eh, quiero decir que... Nosotros hemos sido críticos o hemos relativizado, por ejemplo, el hecho de apostar por un stand propio en Fitur. Saben ustedes que hemos sido lo hemos relativizado. Probablemente algún tipo de retorno haya tenido, eso no lo vamos a poner en duda. El de Ciudades Medias no. Y que bueno, que me lo, me lo reconoce usted. El, los datos de perno no los tenemos. Podemos decir que en cierto modo podría, no sé, repercutir en la hostelería en un momento dado, quizás. Ya saben ustedes el tipo de trabajo y el que se crea en hostelería, desgraciadamente, porque bueno, la situación económica en la que es, tampoco depende directamente de este ayuntamiento, porque sí, que quizás si seguimos pensando que hay una, un sobredimensionamiento de las cantidades que se dedican a promoción turística, eh, en virtud de luego, el, el retorno que vemos. Dicho esto, ya digo que nos parece siempre bien y que hay otra fórmula y que hay otro camino y otros pasos a dar para la promoción turística. Y acabo felicitándoles, por ejemplo, por una cuestión que entiendo que presupuestariamente no ha tenido muchísimo, no, no, vamos, no ha, no ha resultado muchísimo gasto, como la presentación que hicieron la semana pasada de la cata del vino de Moriles. Nos, creo que Moriles no está en Ciudad de Media. Hicieron una, la presentación de la cata del vino de Moriles en la villa romana de Fuente Álamo y nos parece, vamos, les felicitamos por la, porque esa es la manera de mancomunar esfuerzos con otras con otros municipios y de, bueno, hacer comarca y eh, utilizar sinergia para vender nuestras nuestra bonanzas en lo turístico. Por eso, ese es el camino o el hecho de que el paso de la Vuelta Ciclista a España por Puente Genil no le haya costado un duro a este ayuntamiento, más allá bueno, del corte de calle de seguridad, que es lo mínimo que se despacha. ¿no? Entonces, nosotros creemos que ese sí que es el camino, pero relativizamos muy mucho, ya digo, la, la apuesta por Ciudades Medias. Nada más, muchas gracias. También. Bueno, por pregunta por pregunta por pregunta directa, le diré que cuando se pone un proyecto en marcha desde nuestro punto de vista y creo que desde el suyo también, porque así lo ha manifestado y así dos años es corto plazo. El suyo también. Cuando se pone en marcha un proyecto, dos años es corto plazo. Eh, eh, lo, Vamos a dejar que intervenga la, cada uno libremente eh, y luego ya. Estábamos. Yo no sé si usted tendrá. Yo tengo que hacer aquí oposición a la oposición, pero si usted me pregunta, yo le contesto. Eh, usted me dice que, que le conteste. Si es corto o medio plazo, yo digo corto plazo. Eh, usted ha estado al frente de proyectos que sabe que dos años es poco para desarrollarlo y para que puedan tener una, una fluidez. Es más dentro del capítulo de subvenciones y demás, hasta que no tienen un cierto recorrido, a esos proyectos no se les apoya. Por lo tanto, dos años es corto plazo. Eh, para, nosotros, para nosotros sí que nos gustaría, queremos ser coherentes, y si hemos dicho que estábamos en ciudades medias y el incremento no, 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 no se ha producido, pues, lógicamente, esto es un añadido a una carta dentro del proyecto de ciudades medias. Sí nos gustaría que se hiciese un esfuerzo por parte de la delegación de intentar eh, ser tangibles en el sentido de esas visitas pues tienen un coste o no podemos, no podemos saber lo que, lo que esas visitas pueden dejar en Puente Genil los diferentes comercios. Por eso se diluye y sería imposible que lo valorásemos. Pero sí, por ejemplo, las, el coste de las visitas, lo que. las la entradas que, que, puede, que puede tener. Si ahora el proceso de la de todo el, digamos el, el desarrollo de actividades pasa por la fundación, pues esa fundación también habrá un retorno que habrá que, que ver. Es decir, hacer el esfuerzo ese para tener esos datos que además nos permitan eh, quedarnos a todos satisfechos. ¿no? Esto es un proyecto que está ahí, Puente Genil se tiene que poner en valor y todos los medios que tengamos eh, para llevarlo a cabo no, lo consideramos, eh, consideramos importante. Ahora, eh, Córdoba, lo ha dicho el, el señor el portavoz de Izquierda Unida, tiene un problema de las pernotaciones, siguen apostando por el turismo y quieren conseguir esas pernotaciones. Es difícil. Y, tendremos, y tenemos que ser de alguna manera eh, realistas. Es difícil que eh, pues venga un empresario, monte un hotel y se asegure de que aquí en Puente Genil va a tener una, una fluidez. pues eh, Esas cuestiones no podemos plantear desde, desde este ayuntamiento, desde la corporación. Creo que todos estaríamos encantados de que hubiese más plazas hoteleras. Porque existe esa demanda y se, y se pueden mantener, y estaríamos todos eh, de acuerdo. Pero lo, desde el Partido Popular, entendiendo y pidiendo al equipo de gobierno que haga ese esfuerzo para intentar que podamos ver eh, ese, ese retorno desde de, 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 de el plano en el que se pueda ver, ya digo, el, el que pueda dejar en las empresas privadas de Puente de Anil, eso es muy difícil. Eh, todo es una cuestión muy subjetiva, porque te podrá decir un hostelero. Eh, me ha ido bien, como, como dicen pues, eh, hace dos años, eh, el mejor octubre de mi, de mi historia, pero el mejor octubre de tu historia, pues no sabemos cómo es. Lo que sí está claro: el Partido Popular estará siempre a favor de todas aquellas opciones que se puedan tomar en Puente Genil, de, de manera que beneficien, si son dos puestos de trabajo y son dos puestos de trabajo que son de Puente Genil. De ya es una inversión, o que pueden optar personas de Puente Genil, ya es una inversión que, eh, puede merecer la, que puede merecer la pena. Y en ese sentido le damos la confianza al equipo de gobierno, pidiéndole ese esfuerzo de intentar que podamos recoger el mayor número posible de, de datos para ver el retorno de la inversión con lo que estamos poniendo en marcha. Yo se lo agradezco, pero su sentido de voto, pero desde luego los datos... Que me piensan son complicados de dar, y usted lo sabe que son muy complicados de dar. Eh, está claro que, que, bueno, que efectivamente será la inversión privada, y por tanto, como es privada, pues no depende en absoluto de nosotros. Pero, por ejemplo, en el Congreso de Clásicas, pues la que quedarse fuera quedarse fuera e ir a dormir eh, a otro sitio distinto. O sea que tenemos pocas plazas hoteleras, eso es así. Pero bueno, intentaremos que con la ayuda que nosotros podamos hacer haya esa iniciativa privada que pueda llevarlo a cabo. Y confiemos, porque somos los primeros que queremos confiar en que el resultado sea siempre satisfactorio y en beneficio del pueblo de Pontegno. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar a la votación, a mí me gustaría puntualizar una, unas cuantas de cuestiones. La primera de ellas es que, si no nos equivocamos, el sector productivo más importante que influye en el PIB andaluz es el turismo. Este año hemos vuelto a tener un récord de visitas en Andalucía que han provocado, evidentemente, un pues, mayor número de ocupación de empleo, me refiero, ¿no? y, por supuesto, más, más riqueza y más, más inversión. Eh, el hecho de que en el centro de Andalucía estemos convencidos de que la unión con otras ciudades de nuestro mismo tamaño, con nuestras mismas peculiaridades, nos pueda fortalecer, yo no creo que sea una idea descabellada, habida cuenta de lo bien que le estaba funcionando a Lucena, Antequera, Alcalá-La Real, ahora es hija que se incorpora, nosotros afortunadamente nos admitieron y Estepa también está deseando devolver a la Fundación Ciudades Medias, con la cual, con la Fundación Ciudades Medias en otro momento, Lucena, por ejemplo, pues recibió, no sé si recuerdo mal, más de 600.000 euros de la Junta de Andalucía cuando la Junta de Andalucía, que ahora quiere volver desde luego también a apoyar a, a Ciudades Medias, pues financiaba proyectos parecidos a los que ahora desde luego ha premiado, y me parece que van el próximo viernes en Almería a recoger el presidente de Ciudades Medias, el premio al producto turístico, precisamente tu historia, que es lo que acabamos o lo que hemos tra traído al Pleno para aprobarse. En Puente Genil llevamos mucho tiempo trabajando en la eh, investigación, excavación, en la puesta en valor de un yacimiento como es Fuente Álamo. Entre todas las corporaciones que hemos tenido la obligación, además, y el compromiso de hacerlo, habremos invertido cantidades superiores a los cuatro o 5 millones de euros. Si a eso no le acompañamos una apuesta decidida por la difusión a través de todas las herramientas que se nos ponga a nuestro alcance, quizás no estemos cumpliendo con la obligación que le, le debemos de dar a los vecinos de invertir para luego recuperar porque podemos hacer excavaciones poner precioso fuente de álamo pero si no lo conocemos ni siquiera nosotros mismos difícilmente podrán venir otros a valorarlo y efectivamente eso de eso fundamentalmente va eh, el proyecto de tu historia sobre todo de una gestión profesional de la puesta en valor y de las visitas a los recursos turísticos de cada una de las ciudades que formamos esta, esta fundación y desde luego de aprovecharnos precisamente del colectivo, de la suma de todo, en vez de dividirnos y creer que solo vamos mucho mejor por nuestra cuenta. Bueno, pues es, de eso se trata, de eso va tu historia, de eso va la historia que queremos hacer en turismo y desde luego lo que nos parece de una miopía absoluta, absoluta, es decir que... Como no tenemos hoteles, no vamos a promocionar el turismo en Puente Genil porque no hay ningún tipo de retorno económico. Bueno, pues que se lo digan a, precisamente a los que encuentran en su tienda, en su establecimiento, personas que no son de este pueblo y que vienen motivadas por alguna visita, por alguna actividad que genera ese tipo de recurso patrimonial que tenemos en Puente Genil y que poco a poco se va difundiendo con apariciones en prensa, con visitas a otras localidades con asistencia a ferias internacionales, que es donde se, desde luego debemos de estar, y desde luego acompañándonos con otras ciudades que tienen recursos parecidos, que no son competencia, pero que nos refuerzan en la oferta conjunta del turismo. En una comunidad, como digo, que el PIB, ma la mayor aportación al PIB, lo produce, lo provoca precisamente el turismo. Pues de eso se trata esta propuesta de buscar la profesionalización de la oferta y bueno, pues los miopes que se queden viéndose el ombligo, que quizás sea lo que aspiran de un equipo de gobierno que ya no está desde luego pensando en tiempos pasados, sino que simplemente mira al futuro. Pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y se aprueba con los votos del Partido Socialista y del Grupo Popular. Muchas gracias. Pasamos al punto noveno, aprobación definitiva del proyecto de tasación conjunta para la adquisición anticipada de los terrenos correspondientes al viario VP1 de la unidad de ejecución 1 del PERI 3 Miragenil. Como saben los señores y señoras concejales, eh, estábamos pendientes precisamente de la aprobación definitiva para concluir con el... Proceso de proyecto de tasación conjunta para la adquisición del, del suelo en el que vamos a construir el vial paralelo a la calle Nueva para construir ese desdoble que habíamos proyectado. Había habido una alegación a, a la propuesta inicial que ha sido atendida y que, por tanto, una vez pasado el trámite de exposición pública, procederemos a la siguiente fase que es la la licitación del proyecto de, de obra para acometer, para acometer ese desdoble que tanto tiempo llevamos deseando y trabajando. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto décimo, aprobación definitiva del estudio de detalle de Calle Cortes Españolas número 2 que también se ha visto en la correspondiente comisión de obra y que conocen perfectamente los concejales. ¿Alguna cuestión, alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El punto número 11 la dación de cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2018. Es un expediente que se traslada al Ministerio de Hacienda y que estima en un principio unos gastos por importe de 27.973.083 euros. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? Bueno, es verdad, de Muchas gracias. Pasamos al expediente número 12. Modificación presupuestaria número 23 de 2017, por suplemento financiado con bajas por anulación por importe de 30.000 euros. ¿Alguna intervención, aclaración? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El siguiente, expedir, el siguiente punto es el expediente de cambio de finalidad del préstamo para el soterramiento de la línea de alta tensión que se encuentra sobre la estructura arqueológica de Fuente Álamo y se corresponde con la modificación del remanente que ha quedado de la, de la cantidad prevista para la, la expropiación de los terrenos de Miragenil, que hemos aprobado en el punto número 9, y que se va a destinar al soterramiento de las líneas de alta tensión que hay ahora mismo en el yacimiento de Fuente Álamo por un importe aproximado de 124.000 no euros, 124 euros, un poco más de ciudad en media. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El punto número 14, también un expediente de modificación presupuestaria 24 de 2017 por crédito extraordinario por importe de 123.897,55, que es concretamente la cantidad que vamos a destinar a, al soterramiento de la línea de alta tensión. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba por unanimidad? Muchas gracias. Punto número 15, reconocimiento extrajudicial de deuda. Por importe de 218,68 euros, que se corresponden con las cuotas de una comunidad de propietarios a la que pertenece el ayuntamiento. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 16: la propuesta de exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras solicitada por la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Como conocen las señoras y señoras concejales, han pasado por la Comisión de Cuentas y cuentan con todo el expediente necesario. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba por unanimidad? Muchas gracias. Pasamos al punto número 17, mociones de grupos políticos. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. En este caso, Paco Morales hará de portavoz. Muchas gracias, señor Morales. Moción eh, que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la eliminación o incremento de la tasa de reposición de policías locales el psoe de andalucía destaca la encomiable labor llevada a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado así como de las policías locales. la coordinación entre los efectivos policiales de todos los ámbitos territoriales tiene como objetivo maximizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. las administraciones locales están demandando al gobierno de rajoy la eliminación de la tasa de reposición para los cuerpos de la policía local o, en su caso, el aumento necesario de dicha tasa para la recuperación del nivel de efectivos que tenían los ayuntamientos. El pasado mes de julio, el PSOE denunció, en relación a la oferta de empleo público anunciada por el Consejo de Ministros, que era insuficiente y que de ningún modo cubría las necesidades para la prestación de un servicio público de calidad y digno para la ciudadanía. las políticas austericidas llevadas a cabo por el gobierno del partido popular unida a las limitaciones en las tasas de reposición de empleo público han llevado a que los socialistas hayamos presentado propuestas en el sentido de aumentar las tasas de reposición por encima del cien por con el doble objetivo de por un lado recuperar parte del empleo público destruido con las políticas de Rajoy y, por otro, de reforzar y mejorar los servicios públicos esenciales. Como dato objetivo en relación a la pérdida de empleo público en la Administración local, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha recordado recientemente que ha pasado de 646.000... 627 empleados en 2011 a 547.825 en 2016. En el caso de la Policía Local, la jubilación se puede ver agravada debido a la previsión de jubilaciones y prejubilaciones en los próximos años, máxime si se aprobara la nueva normativa prevista para adelantar la edad de jubilación de este colectivo. Tanto desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como desde su homóloga andaluza, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se está instando al Gobierno central a que refuerce la policía local. Los presidentes tanto de la FAMP y de la FEMP han insistido asimismo en la necesidad de situar a las juntas locales de seguridad en el centro de la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las propias policías locales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista formula la siguiente moción para que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que se activen los mecanismos legales necesarios para la eliminación o, en su caso, el incremento de la tasa de reposición por encima del 100% de policías locales para recuperar los niveles de efectivos previos a la crisis. Segundo, Solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan de choque que permita a los ayuntamientos de nuestro país acercarse al ratio de agentes por habitante recomendado por la Unión Europea, que se establecen 1,8 agentes por cada mil habitantes. Tercero, instar al Ministerio del Interior para situar a las juntas locales de seguridad en el centro de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las propias policías locales. Cuarto, da traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y al Ministerio del Interior. No obstante, el Ayuntamiento en Pleno, con su, con su mayor criterio, decidirá. En definitiva, eh, eh, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Puente Genil, con esta moción, se propone, eh, por un lado, adoptar las medidas que vayan más allá de autorizar la tasa de reposición impuesta lo que supone una, supone merma en servicios públicos y de interés para la ciudadanía. Y no solo eso, sino que además, desgraciadamente, tras los últimos atentados sufridos este verano en Barcelona, pues se pretende por parte del Ministerio del Interior eh, que las policías locales asuman nuevas competencias, se integren dentro de las juntas locales de seguridad y actúen en este caso en materia de, de seguridad ciudadana. Así, con esta moción... El PSOE de Puente Genil solicita que se invierta en algo tan importante, insisto, como es la seguridad ciudadana. Eh, no entendemos que no se pueda invertir el superávit presupuestario de este ayuntamiento. Estamos hablando de un ayuntamiento que es cumplidor y por ello entendemos que se debe de ir más allá y de autorizar la tasa eh, de reposición impuesta. El objetivo fundamental de esta propuesta al Gobierno Central. Es que se permita renovar no solo la plantilla envejecida de las fuerzas de seguridad, sino que además, sino que además se pueda eh, cumplir la ratio establecida como norma general por, por la Unión Europea. Eh, posicionando un poco a nuestra ciudad, eh, actualmente disponemos de un total de 47 policías locales. De esos 47 policías locales, cinco agentes actualmente sobrepasan los 60 años, lo que equivale al 10,65% de la plantilla. Diez agentes superan la media de los 58 años, lo que representa el 21,3% de la plantilla. El resto de la plantilla oscila entre los 46 años de media eh, y eh, la media más joven se sitúa en 37 años, lo que en un total en, un, en 33 años, perdón, lo que estamos hablando de un total de 11 agentes. Es más, eh, en un estudio realizado, el 42% de los agentes de las policías locales han sufrido patologías relacionadas con la tensión, ocasionados por problemas de estrés laboral o depresiones. De ahí que se pida el inicio del proceso para permitir a los policías locales eh, no solamente la jubilación anticipada, como está previsto, que próximamente salga el decreto en el cual coste la posible y más que probable jubilación de estos agentes en la edad de 60 años, sino que además se solicita que aquellos ayuntamientos que son o que somos cumplidores, pues que se nos permita incrementar y eliminar esa tasa de reposición. Por tanto, traslado al resto de los grupos políticos y solicito su apoyo al resto del Pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por Izquierda Unida, señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Vamos a apoyar la moción, como no puede ser de otra manera. Estamos de acuerdo en el planteamiento que hacen. Nos encanta leer eh, que de una moción del Partido Socialista del 135 y de la primera reforma laboral se hable de austericidio, eh, aunque sea solo dirigido al gobierno del PP, pero nos no, no gusta leerlo y que, que, que tomen ustedes ese camino a la hora de entender cuáles son las necesidades del sector público, eh, la seguridad eh, bueno, es un derecho que tiene la ciudadanía, una obligación que tienen las administraciones, ya hace unos meses presentaron ustedes una moción en la que reclamaban que se ampliara la plantilla de la fuerza de seguridad del Estado en los municipios, en Pontejería en concreto, usted ha hablado de la ratio de los agentes que no, que no que nos restan en Puente Genil por llegar a esa media de agentes por, por ciudadano para, bueno, para, que hay, para que ese servicio de seguridad ciudadana sea el, el adecuado a una ciudad de la envergadura de Puente Genil. Ya ha hablado usted pues, bueno, de la situación que se nos presenta en, ca en caso de que estos agentes puedan jubilarse, de que vamos a tener que cubrir una necesidad de, de, de vía empleo público que no va, a, no va a cubrir si la tasa de reposición se mantiene en el 10%. Y bueno, vamos, no, no le digo más. O sea, vamos a apoyar la moción como no puede ser de otra forma. Le agradecemos, le felicitamos porque ustedes la hayan traído a pleno. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por el Partido Popular. Señor Pineda. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Por el Partido Popular, eh, en, lo que son, en las peticiones de acuerdo, pues sabemos que se está trabajando en ello, pero no vamos a a seguir la línea del Partido Socialista, que cuando nosotros presentamos una moción y ya se está trabajando con, eh, en ello, pues la votan en contra porque ya se está trabajando. Nosotros vamos a votar a favor. Eh, pero le, le adelantamos que ya se están trabajando en, en todo esto. Eh, ¿Estamos de acuerdo con, con, con que la, hay que llegar a, a ese incremento? para asegurar la, la seguridad ciudadana y por eso entendemos que hay que trabajar por ello. Pero también es cierto que cuando se presenta la moción, pues lógicamente hay que hacer el, hay que hacer el trabajo y, y yo cada vez que aparece el gobierno de Rajoy tachaba el gobierno de España, porque es el que nos... Gobierno, gobierno de España, ¿no? Porque, porque lógicamente el gobierno que nos representa ahora mismo, porque así lo han dicho las las urnas y mañana vendrá vendrá otro y, y será siempre el gobierno de España y tendremos que ver que hay cosas que con las que podemos estar de acuerdo y, y no, yo eh, está claro que, que, la, que la moción tiene que al gobierno central tiene que acusarlo y tiene pero yo le preguntaría, preguntaría eh, esa destrucción de, 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 de empleo público ha hecho disminuir la, el, la efectividad de lo, de lo público en este país se ha paralizado. Eh, ha habido un enlentecimiento de, de, de todo el proceso con respecto a épocas o a periodos eh, eh, anteriores. La plantilla de, de Puente Genil, que, que usted ha dicho que está ahora mismo en 47 policías, ¿en cuántas ha disminuido desde, desde ese tiempo? Es decir, y que estamos de acuerdo que hay que pedir más y hay que llegar a esa ratio de 1,8 agentes por cada mil habitantes. Y por eso vamos a votar la, la moción a favor, porque sabemos que están traba, se está trabajando en, en ello. Se está trabajando en ello porque, al final, usted bien ha dicho, el, el Ministerio del Interior ha dicho que los cuerpos de la policía local tienen que estar en esa Junta de Seguridad y tienen que colaborar a, a, a velar por la seguridad de, de, los, de los ciudadanos. Pero... Eh, si se, se me ha planteado una duda, quizás lo haya entendido yo mal. El superávit del de Ayuntamiento de puente Genil no tiene no podrá tener nada que ver con la, con la contratación, porque cuando no haya superávit hay que echar a las personas que hemos contratado. Por lo tanto, el superávit es lo que usted dice una buena gestión, pero no se puede mezclar, no se puede mezclar lo del superávit con la contratación, porque la contratación hay que darle una seguridad a las personas que ...que se contratan, ¿no? eh, ...en lo de... ...el cumplimiento con, con, la, con... los planes establecidos... ...ya hemos estado en este... ...en este pleno, hemos... hemos eh, ...tenido oportunidad... ...de ver... Eh, ...cómo hemos bajado... La, ...lo que es el pago a nuestros proveedores... Eh, ...en esa estabilidad presupuestaria... ...estamos en el camino... ...de hacer bien las cosas... ...y, y hay que apoyar a los... ...a los ayuntamientos, porque en definitiva... ...son los que eh, mueven eh, a, este, a este país, ¿no? eh, En definitiva, para el Partido Popular... ...consideramos que la moción, el pedir al Gobierno de España... Este, ...este esfuerzo, este trabajo, hay que hacerlo... ...y por eso el Partido Popular se va a sumar... ...pero teniendo claro de que ya eh, tenemos conocimiento... ...de que ese trabajo se está haciendo y que podremos tener noticias satisfactorias en, en poco tiempo. Pero nosotros vamos a, a aprobar la, la moción con las puntualizaciones que, que hemos podido hacer. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, nosotros también no. Nos alegramos que Izquierda Unida, además de manifestarse a favor del independentismo allí en la, frente a la dele, subdelegación del gobierno, nos apoye aquí para la creación de más plazas. De a policía, nosotros no nos ha visto usted manifestarnos policía. a favor del independentismo en ningún sitio. Ni, ni nosotros votáis a favor del 135 en la, de la Constitución. Pero bueno, como usted lo saca a relucir, pues yo se lo recuerdo, porque a lo mejor son más cercanos los que se enfrentaron a la policía en Córdoba que lo que nosotros tenemos con los que votaron a, en ese momento. Pero sí te, decirle un poco al Partido Popular. Que cada vez que, que nos quiere recordar la situación en la que estamos los ayuntamientos y parece que todo es gracias al Gobierno de España, bueno, pues no se olvida que el Gobierno de España, para conseguir eso, ha hecho una serie de recortes que hemos vivido, que seguimos viviendo y que, sobre todo, vive la, la gente de la calle. Y que el único que incumple las normas que nos pone a todos, a todas las administraciones, es el Gobierno de España con Bruselas que para él salirse con la suya, entre comillas, pues le va pegando pellizco a los ayuntamientos, que no nos deja gastarnos absolutamente nada más, le va pegando pellizco a las comunidades autónomas, aunque le pida que financien todas las políticas públicas más importantes, como educación, salud y dependencia, y luego, pues bueno, él se apunta al tanto de que nos han salvado la vida. No obstante, lo que aquí pedimos también es volver a tener autonomía municipal. Es decir, que cada ayuntamiento decida que en su presupuesto apostemos por una u otra política. No le vamos a pedir más al Gobierno de España, sino que nos permita disponer de nuestro presupuesto y que las ofertas de empleo público las hagamos los ayuntamientos, las corporaciones, de acuerdo con nuestra singularidad. Y convendrán con nosotros, con el Gobierno de Puente Genil, que es el socialista, porque así lo ha elegido la urna, que en Puente Genil necesitamos tener unas... Seguridad todavía mayor de la que tenemos con nuestros propios medios. Y por eso pedimos no solo que se jubilen los que tengan 60 años y cumplan las condiciones que parece que ya se va a provocar para enero de este año, que todavía no ha salido el decreto a pesar de que se aprobó en el Congreso de los Diputados, sino que permitan que no solo sea la reposición del 100%, que eso sí lo estamos haciendo como ustedes saben todos los años, sino que podamos decidir si además del 100% de las plazas. Que quedan vacantes, pues podemos poner en la oferta de empleo público cinco o seis o diez policías más el año que viene. Eso es lo que le pedimos al Gobierno de España. No le vamos a pedir ni dinero siquiera para que lo financie, le vamos a pedir que nos deje financiarlo, que tener la libertad para poderlo hacerlo desde los ayuntamientos. Nada más. Y agradezco que, a pesar de que piense que, que nos hacen un favor, apoye esta, esta moción, porque precisamente esto va de eso, de mejorar la calidad de los servicios públicos con las ofertas de empleo y que cada ayuntamiento considere en qué sentido debe de mejorar la oferta de empleo público de su ayuntamiento. Así que eh, le pido también que re, rebobine esa cuestión de que el Gobierno de España, que nos ha puesto instrumentos para mejorar la situación económica, pues recuerde que además de esos instrumentos nos ha puesto unas medidas. Que, bueno, para, que a veces está, nos ha dejado su, suficientemente encorsetados como para no salirnos de ninguna de las fotos que hemos querido salirnos. Que a esas fotos, a pesar de que este ayuntamiento va mejor, no es que estemos para tirar cohetes, más que las fiestas fundamentales, bueno, pues, no tenemos ningún tipo de libertad, como decía el consejo, para gastarnos el superávit. Por muy chico que sea, no lo teníamos que gastar en, en otras cosas de las que queremos. Y bueno, de eso también va esa moción de la libertad, de la libertad dentro de la autonomía municipal a los gobiernos libremente elegidos para decidir sobre las cuestiones que son de su competencia. Pasamos a votación. ¿Eh? Pero como vuelve con bueno, pero vota a favor pero diciendo lo que ha dicho que ahí está en el acta, ¿eh? Pues, pues no está mal recordarle lo que le recordado. Voto en contra. Abstenciones y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Siguiente moción que presenta también el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Gómez. Gracias, alcalde. Moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal Socialista sobre la regulación del uso del agua de la Edar y su concesión a la comunidad de Regantes Miragenil <coughs> Exposición de motivos el desarrollo histórico de la gestión y uso del agua en nuestro país ha venido marcado por no pocos problemas. A la diversidad de ecosistemas hay que añadirle la pluralidad de regulaciones normativas confusas y a veces contradictorias, o la existencia de instituciones hídricas como las confederaciones hidrográficas, ancladas en el pasado, poco ágiles y que se han demostrado poco eficaces para dar solución a los distintos aspectos relacionados con la planificación y gestión de los recursos hídricos. Las aguas residuales depuradas en Puente Genil tienen un destino concreto. Marchan libremente por el río Genil y por el Guadalquivir hasta San Luca de Barrameda, donde desembocan irremediablemente en el mar. Es decir, que el coste económico que supone la depuración de las aguas residuales tiene su razón en la mejora medioambiental del río y su entorno. Sin embargo, Dicho coste podría verse compensado también por su reutilización para otro uso distinto al consumo humano, que sin duda beneficiarían a los ciudadanos y a la economía de nuestra localidad. Respecto del uso de las aguas de la EDAR, sería necesario comentar que la Comunidad de Regantes, Miragenil, es un colectivo de agricultores que agrupan a unos 250 propietarios en torno a un proyecto para la posibilidad de reutilizar las aguas depuradas de la EDAR para destinarla al riego de 1.460 hectáreas de olivar mediante el sistema de goteo. La obtención de esta concesión justificaría la reutilización de las aguas depuradas basadas en criterios económicos sociales. Permitiría la puesta en riego de esas 1.460 hectáreas en nuestro término. Supondría la mejora de las explotaciones agrícolas dedicadas a cultivos tradicionales, la fijación de la población en su entorno, y la mejora económica de los pequeños olivareros de nuestro pueblo. La comunidad de Regantes Miragenil lleva solicitando el uso de las aguas residuales de la depuradora de Puente Genil desde hace más de una década, concretamente desde el 28 de abril del 2004, con peticiones expresas ante el organismo regulador de la cuenca que han sido siempre desestimadas. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir aprobó el pasado 13 de julio, por unanimidad, el Plan de Aprovechamiento y Distribución de Aguas Regeneradas para otorgar derechos para el riego con cargo a una reserva de 20 hectómetros cúbicos previsto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Esta es de las pocas medidas del Plan Hidrológico vigente y aprobado en 2015 que permite el crecimiento de nuevos aprovechamiento de riego con aguas procedentes de depuradoras que están funcionando correctamente. Su ejecución se llevará a cabo mediante concesiones para uso privativo que se tramitarán al amparo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y con arreglo a los usos permitidos en el Real Decreto 1620 de 2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas. El volumen total solicitado no debe superar la cantidad de 1,5 hectómetros cúbicos anuales, ni tampoco ser inferior a 0,15 hectómetros cúbicos anuales. La toma deberá situarse directamente en la EDAR y de forma que se asegure que se, cante, que se capten exclusivamente de efluentes de la misma, teniendo que ser calificado el vertido como conforme, de acuerdo a la legislación de vertido vigente. La infraestructura de regulación propuesta deberá ser capaz de almacenar al menos el 25% del volumen solicitado. Pues bien, la convergencia de ambas circunstancias nos otorgan el criterio de la oportunidad para solicitar ante las instituciones responsables de la gestión y uso del agua la concesión para la utilización de las aguas depuradas de la EDAR. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en Puente Genil propone al Ayuntamiento en pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al objeto de que se reconozca, primero, el derecho a la reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Puente Genil para destinarla a uso agrícola y en beneficio de la localidad así como se incluya dicha posibilidad de reutilización dentro del nuevo plan de aprovechamiento y distribución de agua regenerada aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. En segundo lugar, la antigüedad de la petición de la Comunidad de Regantes de Miragenil de concesión de riego de agua de residuales de la EDAR de Puente Genil para uso agrícola, así como se tenga en cuenta e incluya el objeto de dicha petición en el nuevo plan hidrológico de la demarcación. En tercero, y como no puede ser de otra manera, se tenga a bien otorgar a la comunidad de Regantes de Miragenil la concesión de reutilización de las aguas depuradas para riego agrícola que se solicite a tal fin ante la, ante la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. No obstante, el Pleno con su mayor criterio decidirá. Creo que la exposición de motivos es suficientemente clara. Y bueno, también de una visita de la pasada semana que hicimos a la EDAR junto a la comunidad de Regantes, pudimos constatar que efectivamente... Lleva desde el año 2004 este colectivo solicitando esta utilización de los recursos que genera nuestra propia eh, estación de depuración. En resumen, eh, hay una antigüedad más que constatada en la demanda desde el año 2004 que siempre se ha venido rechazando. Eh, se cumplen todos los requisitos exigidos eh, que establece el acuerdo aprobado eh, por la Junta de la Confederación Hidrográfica en 20 hectómetros cúbicos. En un máximo de 1,5 y en un mínimo de 0,15. Supondría un beneficio económico y social al aumentar la producción y, por tanto, también supondría una mayor mano de obra para la regulación de, de esa aceituna. Y en la actualidad, ese agua, que no se nos olvide que son casi 1,5 millones de litros, se está advirtiendo al río y, además del beneficio ambiental, o más allá del beneficio ambiental, para los para los pequeños olivareros del municipio, no está suponiendo absolutamente ningún beneficio. Pues por lo tanto es el motivo de esta moción y espero que el resto de grupos entiendan la necesidad y les pedimos desde aquí eh, que se sumen a esta petición para que creo que si va con el respaldo de todos los grupos políticos siempre hará más fuerza que el de uno de ellos solo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por parte de Izquierda Unida. Sí, eh, con su permiso. Eh, verán, en primer lugar, eh, nosotros cuando eh, hemos leído detenidamente esta moción, lo primero que nos pasa es que se nos cae el alma literalmente al suelo. Cuando leemos que las aguas de un río desembocan irremediablemente, irremediablemente en el mar, sentimos una gran tristeza. Porque pensamos que realmente la sensibilidad que pensamos que la sociedad ha alcanzado en estos años de legislación medioambiental, en estos últimos 40 años, es solo aparente. Cuando un grupo político mayoritario como ustedes, que representa a gran parte de la ciudadanía, trae una moción que dice esto, pensamos que desde luego no hemos avanzado nada. Si pensamos que eh, las aguas de un río, cuando llegan al mar, eh, se tiran. Si no, si no conocemos los siglos de la naturaleza, si estamos en este punto todavía, si pensamos que, es que están las aguas ahí solo para nuestro aprovechamiento, es que estamos todavía como en el siglo XV, es que estamos todavía pensando que somos el centro del universo. Cuando en este texto se lee textualmente que la depuración de las aguas residuales tiene su razón, en la mejora del río y su entorno, es que se carece de la más mínima perspectiva, o lo que es peor, del mayor afán de confusión a la ciudadanía. Y me explico. Las aguas no emanan de la depuradora, señor concejal. Las aguas las cogemos de algún punto de los ríos, para después, solo cuando las tenemos sucias e inservibles para el ser humano, devolverlas. Solo entonces devolverla. Y devolverla con la mínima y devolverla con la mínima limpieza que hace una depuradora, es lo mínimo que podemos hacer para el ciclo hidrológico del agua y para conservar la salud pública en general. Eh, y le digo, eh, es lo mínimo que podemos hacer porque eh, desde hace ya 25 años, desde que se firmó la cumbre de Río en 1992, la Carta de la Tierra, la Tierra es objeto de derecho, como usted y como yo. Y dicho esto... Eh, me voy a centrar en, en la moción y, y quiero hacerlo eh, comentando un, un punto que aparece en la moción. Y que además eh, se puso de manifiesto en la visita que hizo el subdelegado del Gobierno hace poco menos de un año a la comarca de Estepa, en la que precisamente anunciaba que eh, esto, esta reserva de 20 metros cúbicos anuales de agua regenerada. Ahí eh, especificaba que no se podría otro, otorgar ninguna concesión en términos municipales donde no exista una depuración depuradora de aguas residuales que no se encuentre en buen estado de funcionamiento, es decir que ustedes una vez más se apuntan al carro de querer contentar a todo el mundo y están utilizando a esta comunidad de regantes para, eh, para anotarse otro tanto en los medios de comunicación ustedes saben como nosotros que la depuradora de nuestro pueblo hace bastante tiempo que no está en condiciones óptimas y ustedes eh, tienen ya en su poder eso lo, lo sabe usted con algunos datos o lo sí sí si me deja terminar, sí, terminar sí, vale. si me deja terminar sí lo sé eh, Ustedes como nosotros tienen informes de la propia Gemasa, ente municipal, que eh, alerta de que las condiciones de contaminación de las aguas que entran en la depuradora no están en condiciones óptimas. Hace meses que no están en condiciones óptimas. Ahora sí Tengo los informes igual que ustedes firmados por técnico municipal. Ahí en, esa, en esos informes muy detallados se especificaban una serie de medidas a poner, unas recomendaciones, y entre ellas se especificaba que eran insuficientes las eh, inspecciones que se hacían a las industrias que vierten a nuestra red de saneamiento. Además, eh, se especificaba que no se está haciendo política de concienciación para, no para sancionar, sino para que las empresas, los, los empresarios, sean los que voluntariamente aligeren eh, la carga. De contaminantes que vierten a la red de saneamiento. Por lo tanto, no me vengan ustedes a contar otra historia cuando realmente ni siquiera somos susceptibles de recibir parte de esos 20 hectómetros cúbicos. Y dicho esto, continúo. Eh, ¿Es posible. ¿Quién ha dicho que vayamos a recibir 20 hectómetros cúbicos? He dicho parte. He dicho parte. De hecho, no se puede solicitar, esta comunidad no podría eh, solicitar más de 1,5, como usted ha leído. Eh, dicho esto, y poniéndonos en el caso de que nuestra depuradora, mmm, esperemos que así sea, volviera a depurar convenientemente nuestras aguas residuales. Eh, sí queríamos comentarle que, como usted también ha mencionado, se menciona en la moción, esta, este, este tipo de aprovechamiento se regula por un real decreto, que es el desarrollo del de artículo 109 de la Ley de Agua del, del 2001, el texto refundido, que dice textualmente que el titular de la concesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento. Tenemos que la viabilidad económica de este aprovechamiento eh, no es fácil de calcular. Desconocemos, porque no nos han facilitado ninguna documentación técnica, eh, si sí, esta comunidad de regantes ya la tiene eh, realizada, pero en cualquier caso será un, un, un asunto que ellos tendrán que decidir. Realmente, lo que sí queremos poner de manifiesto es que eh, las, aguas depura, las aguas depuradas, eh, cuando salen de la, depura, de la depuradora, no pueden dedicarse ni a riego ni a cualquier otra cosa. Que se necesita una inversión muy importante y, por supuesto, un mantenimiento y una gestión de esa depuración de agua muy importante. Si, si, si no les importa, eh, les agradezco que cuando termine mi intervención ustedes hablen lo que quieran. Lo haré convenientemente. En, por lo tanto, eh, lo que sí queremos es poner de manifiesto que eh, este tipo de, de aprovechamiento están sujetos a controles medioambientales y sanitarios muy, muy, muy estrictos, no solo medioambientales, sino de salud pública. Y que eh, si ustedes han leído el Real Decreto, si ustedes han leído la guía para la aplicación de ese Real Decreto, si ustedes eh, leen eh, qué tipo de uso se les puede dar a esas aguas, el uso agrícola es de los últimos que aparece. ¿Por qué? Porque no es el recomendable. Y de hecho, en la propia moción, quizá ustedes, por desconocimiento, no se han dado cuenta, pero cuando decía la moción, cuando la moción decía, eh, es de los pocos. Es de los pocos eh, es de las pocas medidas que se dedican a la agricultura estos 20 estos metros cúbicos es porque desde luego no es lo más recomendable señor concejal no es lo más recomendable de cara a la salud pública usted sabe dónde se están eh, llevando a cabo este tipo de, de medidas dígame sabe dónde se están llevando a cabo no lo sabe, pues yo se lo digo. Se están llevando a cabo en aquellos lugares en los que eh, la, aglomeración, la aglomeración urbana es de, eh, muy superior a la que existe en nuestro municipio y las aguas que salen de las depuradoras realmente en cantidad son un problema muy muy notable y además a eso se le suma el, el ambiente eh, desértico. Eh, lo digo por ponerlo en conocimiento. Cuestiones que no se eh, dan actualmente en este, eh, en esta eh, afortunadamente en nuestra en nuestra zona y eh, siguiendo hablando de salud pública le digo nuestro real decreto vigente es del año 2007 han pasado 10 años usted sabe que la FAO entidad, organismo, eh, libre de toda sospecha de radicalismo ecologista. En su informe sobre temas hídricos del año 2013 señalaba una lista de eh, contaminantes muy superior a la que habla la aplicación de, del Real Decreto y a la que habla el, eh, el, propio, el propio Real Decreto. Y me refiero a sustancias, se las leo para que nos pongamos todos en, en, en conocimiento, habla de sustancias como... Eh, Productos farmacéuticos, habla de eh, disruptores endocrinos. ¿Sabe usted lo que son las sustancias que alteran el, el funcionamiento endocrino? ¿Lo sabe? ¿Sabe el efecto Aquí que tiene? Aquí vamos a discutir la moción. Ahora. ¿Sabe el si efecto es que, que usted tiene? Si tiene una Wikipedia, nos reunimos otro no día, ¿no? Nada. Porque, verá usted, eh, si nos va a examinar de productos químicos, le podemos plantear otras cuestiones también, ¿no? Eh, discúlpeme, yo no soy experta en productos químicos, pero yo me preparo los temas que vienen a este pleno. Nosotros en profundidad. No. Para no. votar en profundidad. Nosotros no. Quizá no, quizá no. Miren, yo no trato de competir aquí en conocimiento ni en preparación, pero sí creo que es necesario, y si, y si no fuera importante, quizá ustedes no, no, no tendrían tanto en interrumpirme, en que, en que sepamos qué tipo de sustancias todavía no se están controlando de ninguna manera, que está claro que eh, la legislación siempre va por detrás de los problemas medioambientales, que estamos hablando de salud pública. ¿Usted sabe cómo se tendrán que recoger las aceitunas? con este tipo de riego. Cuénteme usted. No, yo es que tampoco lo sé. ¿Y ¿Sabe por qué? Porque no pueden tocar el suelo ni elementos que se pongan en contacto con él. Porque los productos leñosos al fruto no se les va a permitir. Por lo tanto, eh, lo que quiero decir es que eh, y por supuesto, por coherencia, si sí, esas son cuestiones técnicas, que, que me he informado para la ocasión, pero eh, por cuestión política, por cuestión política, no se puede traer aquí un Educi en el que una de las líneas generales es el fomento de la agricultura ecológica, cuando se está promocionando que 1.500 hectáreas de olivar de nuestro municipio se empiecen a regar con agua procedente de la depuradora, superficie que jamás va a poder ponerse en ecológico. Eh, usted sabe que aquí hay una Agenda 21 también vigente, que se aprobó hace ya bastantes años, que apuesta por la agricultura ecológica. ¿Usted sabe cuál es el futuro de la política agraria común? Que no se va a llamar ni siquiera política agraria, se va a llamar política alimentaria, y sabe por qué? Porque el objetivo no es maximizar las producciones, como aquí eh, los compañeros de la Confederación hidrográfica y ustedes piensan que van a ir, eh, va a ir el, 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 eh, que el camino va a ser por ahí. No va a ser por ahí el camino. El camino es por la calidad. ¿Usted cree que cualquiera de estos agricultores va a promocionar sus aceitunas diciendo cómo se están regando? Al contrario, si por supuesto se pusieran en ecológico, entonces sí promocionaría, promocionarían la forma de producción. Señores, es que estamos yendo en sentido contrario. No tienen ustedes coherencia. Estamos yendo en sentido contrario de la política de la Unión Europea, de nuestra propia política municipal, que es del ecomercado. Y para finalizar, les digo, nosotros no estamos en contra de la reutilización de aguas res, eh, residuales procedentes de la depuradora, pero digan ustedes, si ustedes creen que esto es viable. Eh, pongan ustedes en marcha el proyecto. Ustedes, como, o nosotros, como ayuntamiento, como productores de aguas residuales, tenemos preferencia, tenemos prioridad a la hora de la concesión. Pídalan ustedes, utilícenlas para riego de calles, para riego de jardines, para la industria no alimentaria, utilícenlas para eso. Y con el ahorro que consigamos, pongan en marcha políticas para la agricultura y para los agricultores de nuestro pueblo. Llenen de contenido la Concejalía de Agricultura. Que, ¿Qué política eh, ahora mismo está llenando esa Concejalía? Aparte del nombre. Eh, ninguna, eh, le respondo yo, ninguna. Eh, bueno, eh, si quiere, respóndame usted. Le, aunque tengamos tantos abogados en el grupo municipal, este interrogatorio a lo mejor merece la pena que lo hagamos en una comisaría o algo. Digo yo que la moción va de lo Dale. que va, si usted quiere que comparezca la, la concejala de Agricultura y explique la política, lo explicará a petición propia fundamentalmente. Y si usted tiene más dudas, pues le pregunta a usted. Pero eh, pero vaya, probablemente mani, probablemente mani. lo hagamos en otro en otra ocasión, porque, sí, en porque en este no. momento eh, sí si pensamos que no hay ninguna política puesta en marcha que vaya en el sentido en el que va en la agenda las agendas 21 en particular la nuestra que vaya en el sentido en el que su propio plan estratégico que aprobamos todos aquí hace un par de años va. Muy bien, pero ¿no? Parece una aberración que mientras que las calles se riegan con agua potable, nuestros campos se rieguen con aguas residuales. Por lo tanto, les pido coherencia y eh, lo, que, eh, lo que les pedía era que, eh, por supuesto, ya saben que nuestro voto no es favorable, ni mucho menos, pero... Pero lo que, sí, eh, lo que sí queremos es pedirle mmm, no es votar, sino que retiren la moción directamente. Que esta comunidad de regantes está legitimada, por supuesto, para pedir su petición, pero creemos que, que como política municipal eh, pues no creemos que todos los documentos vigentes que tenemos vayan por ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por el Partido Popular, señor Pineda. Sí, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ceñir a lo que es el espíritu de la moción, a comentar un poco lo que, lo que la moción pues, eh, plantea. Desde abril del 2004 al año 2017, eh, la Confederación pues, eh, ha estado vigente, luego hubo un traspaso a, a la Junta de Andalucía aquello no funcionó, luego los tribunales pusieron en manos de la Confederación de nuevo eh, todo esto. Y para nosotros lo importante es, desde el ayuntamiento, es pedir y colaborar en el desarrollo económico de, de nuestro pueblo. Si luego nos tienen que denegar porque no cumplimos los requisitos y no estamos funcionando en condiciones y todos los requisitos que, que la la concesión eh, exige pues Puente Genil por la por todo lo que se ha, se ha podido escuchar aquí, pues no reúne las condiciones, pues nos dirán que no y, y ya está. ¿no? Eh, yo creo que debemos de caminar de caminar ahí y, yo, y hay que mirar más en positivo que, que estar mirando las partes que parece ser que no, que no funciona. La, la moción eh, Creo que si la presenta el equipo de gobierno es porque ha habido una petición por parte de la comunidad de regantes de, de Puentes de Miragenil que la solicitan para que la Confederación pues, pueda actuar en, en consecuencia. Y, lo, y nos vamos a ceñir a los puntos de, de acuerdo: el derecho a la reutilización, la antigüedad en la petición y que se tenga bien otorgar, si estamos en las condiciones de poder hacerlo, esa. Esa reutilización de las aguas depuradas para el riego agrícola. Creo que, desde si esta concesión, pues como, como hemos escuchado, lleva unos controles muy estrictos, tanto medioambientales como de salud, si no los cumplimos, pues, lógicamente no se procederá a la concesión. Pero si, la, si vemos que la concesión se lleva a cabo, será porque cumplimos con todos los trámites que Puente de Necesita para poder hacerlo. Y, creo, y desde el Partido Popular no queremos entrar en, en otro debate, sino en lo que presenta el, el Partido Socialista, que entendemos que es una petición de la comunidad de regantes de, de Miragenil y que desde el Ayuntamiento pues, tenemos que, que atenderla. En ese sentido, nuestro voto es favorable. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Muy bien. Muy breve, porque ya usted nos ha ilustrado acerca del futuro acerca de la producción ecológica y se lo agradecemos. Eh, sobre alguna cosilla que ha usted enunciado aquí afirmativamente. El agua que se depura en la depuradora no se coge del río. Simplemente. Y le invito a que usted se acerque a nuestra depuradora. y vea cómo es su funcionamiento. y si efectivamente eh, funciona tan mal como usted como usted dice. porque el pasado jueves, creo que fue, si no me equivoco. Con varios miembros de la directiva de la comunidad de recantes de Miragenil. estuvimos nos estuvieron ilustrando con un PowerPoint para que todos nos en, entendamos acerca de todo el ciclo del agua, desde que se recoge del alcantarillado hasta que se depura a través de familias de bacterias eh, microscópicas y incluso con comunidades que hay que ir tratando y que hay que ir trabajando y que incluso con el agua de lluvia pueden morir y hay que volver a, a regenerar y que tardan dos meses, antes de que todo ese agua sea eh, para uso de cualquier tipo y se vierta al río. Hasta ahí. Nosotros, como ha dicho, como ha dicho el señor Pineda, y le agradecemos su apoyo a la moción, estamos simplemente... Eh, mostrando el apoyo del ayuntamiento a la petición que hace la comunidad de de Miragenil desde hace mucho tiempo para darle un uso que usted bien ha dicho. A lo mejor no es uno de los pre prioritarios, pero sí es uno de los permitidos. El hecho de que no sea de los prioritarios no significa que no se pueda pedir. Si sí, no lo tendrán que decir o se lo tendrán que decir a ellos, Quien se lo tenga que decir? No nosotros. Nosotros aquí lo que traemos es el apoyo a esa solicitud que hacen ellos, ni más ni menos. Ustedes ya tenemos claro que por su nombre, Izquierda Unida Los Verdes, convocatorios por Andalucía, ponen por delante todo lo que tiene que ver con lo verde sobre las personas. Pero bueno, en este caso, pues ustedes, ya como intuíamos, van a poner eso por delante y van a votar en contra. Nada más. Muchas gracias. Mire, eh, voy por orden. No he dicho que sí ni que no, pero. Entiendo que es que sí. Eh, eh, señor concejal, eh, quizás no me he explicado bien. Eh, cuando he dicho que las aguas se cogen del río, quiero decir que las aguas no salen de la depuradora. Las aguas, curso arriba, en la red fluvial, se castan del río. Antes del Nájar o en el Nájar, ahí las castamos. Y después se conducen, las utilizamos y se devuelven. Un poquito de perspectiva. ¿De acuerdo? Efectivamente, no las cogemos del río. De acuerdo. Eh, en segundo lugar, lo que usted dice, eh, sí si nosotros mm, llevamos por bandera llevar lo verde eh, en primera plana, pero porque es que no hay más remedio, es que no hay más remedio, es que la salud pública empieza porque nuestra casa, que es la tierra, esté en condiciones. Y eh, por mucho y, y sin embargo ustedes lo que sí parece que tienen por bandera es el capital. Para ustedes todo lo que no sea aprovechamiento económico eh, o, o todo lo que no sea aprovechamiento económico va en segundo lugar. Lo que usted no sabe es que cuando, eh, cuando las cosas estén peor en la, con salud pública en el medio ambiente no habrá dinero que lo arregle eh, eh, en, ese, en ese aspecto. Y por supuesto, cuando usted dice que la depuradora funciona eh, correctamente, es que no tendrá eh, el informe que yo tengo, que si me, se me abre, pues podré decirle la fecha. Y que si quiere puedo leerle todas las recomendaciones y todas las. La, la, no no se me abre porque no tengo conexión. así ah, Le digo la fecha y es de... Eh, bueno, le digo la fecha, pero le digo recomendaciones. Se propone incrementar. Sí, sí, le digo la fecha. No, no hay problema. Si es porque no se me hable. dudo de los informes que hace Gemasa, lo que, no, lo que dudo es que tenga que ver con lo que estamos hablando aquí. Mire, eso sí dudo. Eh, pues, pues explíquemelo. Estamos hablando de que, que eh, la legislación va por detrás. La legislación se lo explico, ya que usted hace tantas preguntas. Los informes que ha trasladado los técnicos de Gemasa tienen que ver con la caracterización de los vertidos de cada una de las vierten. ...en Puente Genial... Sal. ...que corrijan ese tipo de vertido. Pero eso se está trabajando. Si usted da repaso a las medidas que se le está imponiendo a, lo, a las empresas... ...pues lo habrá comprobado cómo se han ido incrementando. Y eso no supone, no supone que luego, tras el proceso de depuración... ...en la planta, el agua que se vierte de nuevo al río Genil... ...pues sea la misma que ha entrado en esa... Invertidos de, de esa empresa. Le puedo garantizar, por, porque si no estaríamos permanentemente sancionados. Por la autoridad de la cuenca, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que cumplimos estrictamente los niveles de calidad del agua que se vierte al río Genil. Y lo que se está planteando hoy aquí es precisamente que, gracias a que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha decidido que un excedente de 20 hectómetros cúbicos que tiene en toda la cuenca se pueda distribuir para el riego, para el riego en precisamente usuarios, comunidades de usuarios de regantes de esa cuenca. Que sin duda le va a permitir a esas comunidades y a los miembros de esas comunidades mejorar su explotación agrícola. Porque si usted sabe, que seguro que lo sabe, pues el, el olivar de secano con respecto al olivar de regadío, pues tiene tres veces menos de producción. Eso directamente supone un ingreso superior para los beneficiarios de, de esa. De esa mmm, bueno, pues de esa agua, de ese, de ese agua y al mismo tiempo en el entorno pues producirá más riqueza. Y lo que se está planteando no es que Puente Genil diga que sí o que no, es que como no echemos una mano a esa comunidad de regantes, la parte que pudieran tener estos vecinos de Puente Genil, pequeños agricultores, precisamente pequeños agricultores de una parte menos fértil de la tierra de nuestro querido pueblo, pues tengan esa oportunidad. Si no se la damos nosotros, pues se la llevarán los de Estepa, los de Casariche, los de Herrera, que sí se están moviendo, los de Priego, que ya tienen aprobado esto por pleno, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se ha traído al pleno de este ayuntamiento es ese, el apoyo a esta comunidad en concreto por un uso que tenemos derecho a reivindicar y a usar de un agua que es nuestra y que se la queremos dar a esa comunidad para que rieguen sus tierras y, produ y produzcan riqueza en puente genil, ¿vale? Esta misma moción se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en la 2007-2011 que también nos pidió el apoyo eh, esa misma comunidad para precisamente que gobernaba izquierda unida los mismos verdes y la misma convocatoria para andalucía y no tenía tanta bueno, pues tanta letra menuda para aprobar precisamente algo que era bueno, precisamente, para la gente de este pueblo. Y como le insisto, si usted quiere ver la calidad del agua que sale de la depuradora, pues le invito a que vaya a verla, a que se lo expliquen los técnicos de allí, a que vea el proceso desde que entra hasta que sale, la que vea el proceso efectivo de depuración y que, bueno, pues creo que somos un pueblo que tiene. El agua que vierte, desde luego, es bastante eh, adecuada, con una calidad suficiente como para vuelva al río. Y les recuerdo, les recuerdo que a, hubo, también aprobado por Izquierda Unida cuando gobernaba, un proyecto FAIL de reutilización del agua de la depuración para el riego del Parque Príncipe de Asturias. Se hizo una obra, un importe aproximado de 130, 140 mil euros, que no funcionó ni el primer día de inauguración pero que sin embargo se gastó con esa misma idea que desde luego no es coherente con lo que usted ha planteado aquí. Agradezco desde luego el apoyo que nos agradecerán sin duda a los regantes de Miragenil a esta propuesta, que no significa que el trabajo esté hecho, pero sin duda es un paso oportuno e importante para que esa comunidad de regantes, la de Miragenil, tenga esas opciones. Recordemos, más de 200 agricultores en torno a 1.500 hectáreas. Y pasamos a votación. ¿Me permite una última intervención? No, ya no le permito más intervenciones, señora Reyes. Lo lamento. Pero ha tenido tiempo y generosidad. Creo que esto no se trata del debate del siglo, pero que ha quedado claro de qué estamos hablando. Así que, votos en contra, abstenciones y se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción, en este caso. Portavoz, La portavoz de Izquierda Unida, señora Cervantes. Gracias. Moción relativa a la mejora de la atención a personas dependientes en los centros residenciales para personas mayores de Andalucía. El 14 de diciembre de 2006 se aprueba la Ley 39-2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En la exposición de motivos de la citada ley se recoge el principal motivo de dicho documento que no es otro que atender la necesidad de aquellas personas que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal así como poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Durante el siglo XX y el XXI, la esperanza de vida ha ido aumentando significativamente en los países desarrollados. Según datos del Padrón Continuo, el INE, de 2005, en España hay 8.578.886 personas mayores, un 18,4% del total de la población. Según este informe, en 2061 habrá más de 16 millones de personas mayores en España, un 38,7%. Diversos estudios muestran la correlación que existe entre edad y situaciones de dependencia, es decir, a más edad, más probabilidad de sufrir algún tipo de discapacidad o enfermedad y presentar algún grado de dependencia. En el catálogo de servicios de la Ley 39-2006, de la Ley de la Dependencia, se definen los diferentes servicios que presta dicha ley. Entre ellos se encuentran los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia. La Orden 5 de noviembre de 2007 regula el procedimiento y los requisitos y acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia. En su anexo número 5, en el punto 4, se establece la proporción de personal por usuario, esto se conoce como ratio, que deben cumplir los centros que presentan este servicio. Hoy podemos afirmar que esta ratio, proporción de personal por usuario, es obsoleta y no se ajusta ni a las necesidades de los usuarios, usuarias, ni a la realidad de estos centros. Actualmente, las personas dependientes son atendidas por un número reducido de profesionales cada vez más desbordados y con peores condiciones para realizar su trabajo. La orden a la que hacemos referencia no contempla diferentes, diferentes grados de dependencia, los, los diferentes grados de dependencia reconocidos que existen, lo que da lugar a que haya centros en los que más de la mitad de sus usuarios son grandes dependientes y que aumente eh, la plantilla a cargo de los mismos. En los últimos años hemos visto cómo sindicatos y el propio gremio de trabajadoras y trabajadoras exigen una revisión de esta orden y que se establezcan ratios más equitativas, ajustadas a la realidad para así poder realizar su trabajo con más calidad y mejorar la calidad de vida y atención de las personas dependientes. Por todo esto es por lo que proponemos al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes acuerdos estar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía la revisión de la Orden 5 de noviembre de 2007 por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía. lo referente a la adecuación El traslado de estos acuerdos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a la Delegación Terri Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba y a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Bien. Pues yo creo que la, la, la moción es bastante clara. Llevamos varios meses trabajando esto, este, esta propuesta. Esto ha sido fruto de unas reuniones que mantuvimos con algunos trabajadores de este gremio y, y de algunos contactos que hemos tenido con, con el sindicato, sobre todo con el sindicato de comisiones obreras. Eh, yo creo que la que la moción no busca tampoco crear mucha polémica simplemente una revisión porque se, o sea existe una ratio que es la que regula esta proporción de trabajadores eh, número de trabajadores por usuarios que tienen que tener la la residencia que bueno, que aquí se recoge que, que la regula la orden 2007, pero en conversaciones con, con los sindicatos eh, nos comunican y, no, bueno, y nos trasladan que muchas de las residencias ni siquiera se acogen a esta orden, sino que hay una mucho más antigua de 1997, que la ratio eh, es todavía inferior. El problema, eh, el problema está claro. La ratio que hay ahora mismo establecida, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, una residencia que puede ser una residencia media de un número de 100 plazas, de 100 usuarios por residencia, le, según la orden del 2007, le pertenecerían, por ejemplo, lo que son el número de gerocultores o auxiliares, ¿no? que para una media de unas 100 plazas le corresponde unos 30 trabajadores de, de, de. unos auxiliares. 30 trabajadores en la plantilla completa. La residencia normalmente, bueno, normalmente hay turnos de mañana, tarde y noche. Esta ratio, pues la consideramos que es insuficiente para atender a, a personas que están en situación de dependencia se traduce en, en que los trabajadores pues se encuentran desbordados eh, es también llamativo el número de bajas que se producen en este en este sector por por, por estrés y ...la calidad que se presta o el servicio que se presta al usuario... ...pues consideramos que es totalmente alarmante... ...para que nos hagamos una idea, una persona que se encuentra encamada... ...un gran dependiente y que tienen que realizarle... Eh, ...bueno pues la actividad tan básica como es la higiene... ...los auxiliares no pueden dedicarle porque es que no tienen más tiempo... ...de siete o ocho minutos para realizar el aseo a una persona que está encamada... ...cualquiera de nosotros que no estamos en una situación de dependencia... Eh, estoy segura de que dedicamos mu muchos más minutos a, a nuestro aseo diario. Y, y bueno, mmm, otra cosa que, que presenta esta orden y también que, que desde, desde, el, desde los sindicatos también eh, ponen que, que, por favor, que se revise. Es que eh, en las la, la residencias no se distingue por grado de dependencia, entonces pues no porque haya más usuarios grandes dependientes la ratio se, se modifica. Algo que, que podría ser eh, vamos, interesante y beneficioso que se atendieran según en base a las necesidades y, y a las plazas de grado de dependencia que hay. No es lo mismo una persona que tenga una dependencia leve, leve a, una, a una persona que presente una dependencia, una gran, un, un gran dependiente, como se recoge. Y, y nada más. Pedimos que… Bueno… Pues que si tienen a bien sabemos que el Partido Socialista está pendiente de, de hacernos una propuesta que no sé si ahora no la quieran trasladar y pedimos el apoyo de esta moción porque consideramos que bueno que es un tema que que nos puede tocar a todos y que todos seguramente pues tengamos algún conocido familiar o, o nosotros mismos dentro de unos años podamos vernos en esta situación y creo que bueno, que es un tema urgente y e importante. Gracias. Muchas gracias por el Partido Popular Señor Pineda Sí, por el Partido Popular así lo manifestó el portavoz del Partido Socialista en, en la Comisión de Interior no sé si van a hacer una, una aportación eh, bien bueno, pues eh, por parte del Partido Popular, el espíritu de la, de la moción es correcto. Es cierto que eh, existe. Eh, por, decíamos antes, cuando hablábamos de los números, los números son muy fríos y hablar de, una, hablar de una ratio y una división del número de dependientes por el número de personas que tienen que atenderlo y no tener en, en cuenta el grado de discapacidad. Eh, al final de, de, termina siendo un, digamos, una situación injusta en, el, en lo que es la, la atención, ¿no? porque no es lo mismo un gran dependiente que una persona que tiene una autonomía y es mucho más fácil poder trabajar. Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que plantea Izquierda Unida de que si se pudiese hacer una revisión de la ley en torno a que a aquellas residencias que están atendiendo a nuestros mayores eh, la ratio dependa del grado de discapacidad de las personas que son atendidas en la, en la residencia para poder dotarlas de eh, mayor personal o al que al que tienen asignado en función de la, de la ratio. Para eso. Bueno, pues las, las derivaciones de los dependientes a la residencia llegan a través de, de lo que es las la delegaciones provinciales, después del estudio del grado de dependencia y se puede tener una, una valoración de qué tipo de dependiente es el que hay en cada una de las res de la, de la residencias de mayores. A partir de ahí, pues unas actualizaciones permanentes donde se va dando una información constante del tipo de residente y del grado de deterioro. Eh, que, que va teniendo ese residente puede dar eh, una, una valoración más exacta y se puede dar esa flexibilidad de la, de la ratio con respecto a las personas que tienen que estar ocupadas con, lo, con los residentes. Por lo tanto, eh, para, para nosotros entendemos que tal como se plantea la, la, la moción de Izquierda Unida, eh, viene bien expresada y, y prácticamente recoge... Eh, recoge todo. Si sí, sí podemos entender que a lo mejor bueno pues se puede también ahora eh, mirar eh, la, 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 la historia de, de la situación económica del, del país y, y demás. Pero lo que, la, lo que pide eh, aquí la moción de Izquierda Unida es instar a esa revisión de la orden. Y creo que mirarla, revisarla, es algo que es posible y que se puede entender. Y luego ya tendrá todos los demás pormenores económicos que, que haya que ponerle, pero revisar la situación en función de ese grado de dependencia creo que es una cosa que es posible y que debe, creo que podemos estar todos de acuerdo con ella. Nosotros vamos a apoyar la moción. Muchas gracias por el Grupo Socialista. El portavoz Antonio Gómez. Mm, muchas gracias. Efectivamente, eh, comienzo por, por un poco explicar el motivo de no haberle hecho llegar esa posible modificación de la que les comentábamos en la Comisión de Gobierno Interior. Quizá me aventuré demasiado pronto al no haber analizado lo suficientemente la moción. Y, pero bueno, como nosotros a nuestra forma de entender también intentamos prepararnos las mociones cuando venimos aquí a pleno y sin a lo mejor llegar a tanta profundidad ni a tanta amplitud de mira, como ustedes no critican, pues lo único que he hecho ha sido no me he ido a ese decreto del año 1997 que sí he visto en esa orden del año 2007, al que se hacía referencia en función de las características muy concretas de la, de la residencia. Pero, bueno, por no extenderme en exceso, leyendo esa, esa orden, como digo, que sí que la he estado leyendo minuciosamente, hay varias cosas que, que, bueno, que creo que, no sé si es que no se ha querido recoger de una manera muy concreta en la moción, o, o no sé, sinceramente nos surgen varias dudas, nos surgen varias dudas y esas son las que queremos… Las que queremos expresar aquí, que, por cierto, voy a hacer algunas preguntas, pero van a ser algunas preguntas genéricas, no quiero que usted me responda. No hay ningún tipo de interrogatorio si usted, son simplemente preguntas en genérico para que todos, a nuestro nivel de entendimiento, pues hagamos una reflexión. Eh, la orden, como, como ustedes han dicho en, en la moción, pues establece los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía. Y en esa orden, pues se fijan las condiciones necesarias de los edificios en sí, fijando las condiciones arquitectónicas, de habitabilidad, las dimensiones, el número de salas de estar, las condiciones mínimas de esas zonas comunes. No establece también los principios que rigen estos centros y la cartera de servicios que deben tener, los protocolos de prevención y la atención al usuario, las medidas higiénico-sanitarias que deben cumplir cada uno de los centros para poder ganar esa acreditación, la documentación que debe disponer el centro y la que debe recoger sobre todo y cada uno de los usuarios. Y después, Entra a hablar sobre los recursos humanos y comienza la orden eh, estableciendo. Y leo textualmente: el número de profesionales se adecuará a la tipología, a la intensidad de la prestación de cada recurso y a los servicios que se incluyan. Lo pone la orden. Y en este sentido, pues habla sobre el perfil del director, el responsable técnico y también establece textualmente que el centro contará con personal suficiente y con la titulación adecuada de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada. Eh, la organización de los turnos de personal se realizará de tal modo que se asegure la adecuada atención de las personas residentes y el correcto funcionamiento del centro las 24 horas del día. Leo textualmente. Se garantizará la presencia de personal de atención directa, tanto en horario diurno como nocturno, en, en número suficiente según las necesidades de las personas atendidas. Y en la parte final de ese anexo 5 que ustedes comentan... Eh, pues es donde se fijan las ratios para centros residenciales, distinguiendo los que son solo unidades diurnas, los que son solo unidades nocturnas, de personas que cuentan con personas mayores en situación de dependencia, o también distingue aquellos otros que cuentan eh, con plazas para personas mayores con trastornos graves y continuados de conducta. Y para todo ello, para los cuatro, porque distingue, como digo, cuatro, cuatro tipologías, Establece la radio de eh, gerocultores, de psicólogos, de médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, de todo el personal que debe contar esos centros. Pues bien, eh, ¿saben lo que tienen en común todos ellos? Pues que en todas las ratios que ahí se recogen comienza con un párrafo donde dice muy claramente que todas ellas son una ratio mínima exigida, que viene un poco de acorde con lo que he leído antes sobre lo que decía la orden. Por tanto, y después de leer, como digo, la orden, nos surgen dudas, que son las que simplemente vamos a tratar aquí y por eso al final le haremos una, una propuesta. ¿Qué perfiles concretos son los que se requieren que aumente la ratio? ¿Son los psicólogos, los fisioterapeutas, los gerocultores, los directores, los técnicos o son todos? ¿Quién sufraga ese aumento de ratio? ¿Lo sufraga los propios centros, lo sufraga la Junta eh, del convenio lo supondrá, o supondrá a la larga una disminución de sueldo de los trabajadores para poder contratar más personal y cumplir esa posible nueva ratio mínima que saliera de la revisión. Son dudas, sincera y humildemente, es decir, que no, que no hay ninguna eh, maldad por detrás ni nada oscuro. Son sincera y humildemente. Desde el Grupo Socialista creemos que el problema quizá no esté tanto en la ratio. No esté tanto en la ratio. En tanto que establece la orden una ratio mínima exigida y que se supone pues, que cualquier centro se debe de adecuar, como he leído eh, antes, se debe de adecuar a la tipología, a la intensidad de la prestación de cada recurso y a los servicios que se incluyan. sino que pensamos que posiblemente sea un problema más de financiación de la ley de dependencia. Eh, posiblemente, si contásemos con suficiente dinero y se pudiese aumentar esa cuantía y esa financiación disponible para poner en marcha la ley de dependencia, pues posiblemente este problema a lo mejor estaría resuelto. Entonces creemos quizás más que no es tanto de revisión de esa orden, sino de financiación de la propia ley de dependencia. Y ahí sí que creo que estarán con nosotros en que tiene una gran responsabilidad el Gobierno de España, que es como le gusta al Grupo Popular que llamamos, no al Gobierno de Rajoy, el Gobierno de España, pues que desde el año 2012, solo en Andalucía, y no hablamos del resto de comunidades autónomas, pues ha supuesto que deje de ingresar para financiar esta ley más de 625 millones de euros de ingresos no percibidos para mantener la puesta en marcha de la ley de dependencia. Por todo ello, lo que le pedimos... O lo que proponemos desde el Grupo Socialista no es tanto aprobar ese punto de entrar a la revisión, porque creemos que antes de esa posible revisión, que ya digo que la orden contempla una ratio mínima exigida, que usted ha hablado de 100 eh, dependientes con una ratio de 0,30 para los gerocultores, pero ya le digo yo que supondría 30 personas, como ha dicho usted. Pero que si la residencia de mayores tiene trastornos graves, eso aumenta hasta casi 40 personas. Es decir, que pudiera ser o no insuficiente, pero que lo que marca la, la orden son ratios mínimas. Entendemos que el, el problema es la financiación. Por nosotros, lo que, lo que proponemos en primer lugar es sustituir una enmienda de sustitución a la propuesta que ustedes hacen y cambiar el primer punto de acuerdo para cambiarlo por este otro. Instar al Gobierno Central a que actualice la financiación suspendida desde el año 2012 y que ha supuesto más de 625 millones de euros de pérdida en ingresos no percibidos por la Junta de Andalucía para la Ley 39-2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y cuando consigamos eso, cuando tengamos eso por delante y contemos con la financiación suficiente, que hasta ahora creo que tanto los ayuntamientos como la comunidad autónoma están aportando bastante más de lo que le corresponde, cuando consigamos esa financiación podremos entrar a valorar esto. Porque vuelvo a insistir, a lo mejor con esa financiación, si tuviésemos esa financiación, a lo mejor eso que establece la orden de ratio mínima, los propios centros podrían ampliarla en función de sus necesidades, tal y como establece la orden. Muchas gracias. Parte de Izquierda Unida. Evidentemente, eh, claro que hay un problema de financiación, eso, en eso estamos de acuerdo. Pero, eh, como usted bien ha leído, en la orden eh, dice eh, una ratio mínima exigida. La triste realidad es que los centros se acogen a esto, por, uno, por mucho que ponga mínimo exigida. La mayoría de los centros se acogen al mínimo. Y qué triste, ¿no? Qué triste. Hay pocos que, 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 que aumentan este número de, de, de trabajadores. Y aquí planteamos que, claro, que diferentes tipologías de centros exigen un, un, una proporción de trabajadores por usuario, ratio, ¿no? Pero aquí está, nos estamos centrando en los centros residenciales con, con personas, los centros para personas que tienen dependencia, no estamos hablando de otro tipo de, de, de centros, nos hemos planteado otro tipo de centros. Yo, la verdad es que eh, si sí, es tan amable de darme la propuesta para que la lea. para que la lea, que es que no, no que la pueda leer, pero que, que bueno, que efectivamente, que ha un problema de financiación y que. Gracias. Y que, que bueno, pues que que tristemente los centros se acogen a este mínimo. Y ya le digo, y ya le digo, que la mayoría de los centros ni siquiera se acogen a, a, la, a la orden del 2007, se acogen a la orden del 2000, de 1997, según el año eh, en la que se hizo la residencia o la compra de los terrenos. Y la, y la orden de 1997, la ratio que se está... De, de, de la ratio que establece en la orden del 97, bueno, si aquí estamos hablando de, por ejemplo, para auxiliar a 0,30, en la de 1997 estamos hablando de 0,18, que en realidad esa es la realidad, la realidad de los centros de, de aquí. Además, esto es una campaña que eh, le digo que a finales del año 2016... Eh, se recogió aquí en la provincia de Córdoba una campaña de recogida de firmas que abanderó eh, comisiones obreras y o sea eh, que esto es un tema que está eh, en, la, en la mesa pero no solamente aquí en la provincia de Córdoba aquí yo tra traigo una noticia de, por ejemplo, de UGT en Zaragoza, que también reclama cambio a la rata de personal. Es una verdadera aberración cómo están trabajando estos trabajadores, con qué estrés, con qué poco tiempo pueden desarrollar su trabajo con calidad y qué servicio se le está dando a las personas dependientes que están en unos centros. Vamos, eh, ¿dónde está su.? No sé qué te parece. Lo incorporamos y sí, lo incorporamos. No tenemos ningún problema en, en incorporarlo a la moción y, y nada. Gracias por la propuesta porque suma en lugar de restar. ¿Qué? ¿Qué vamos a votar entonces? El segundo y el tercero, este es el primero pasa a ser el segundo y este es el segundo y el tercero. Es que es de el sustitución, es de sustitución, no de adición. Eso, Eso es. De sustitución. Nosotros lo que proponemos es sustitución: presentar esta moción en primer lugar. Bueno, eh, para que quede claro, eh, ustedes nos proponen sustituir el punto número uno de nuestra propuesta por lo que ustedes acaban de, bueno, la de plantear. No lo vamos a aceptar. Nosotros le animamos a que se incluya ese punto porque creemos que se consigue más sumando en lugar de restando. Lleva parte de razón en, en su punto, pero bueno, creemos que es totalmente complementario al de que se haga una revisión de estas ratios. Si sí. no Así que, eh, bueno, no sé lo que habrán decidido. Le invitamos a, a sumar su punto a, a nuestra moción. Ya le he trasladado lo que, lo que era nuestra propuesta. Eh, en la orden recoge una ratio mínima, que no tiene por qué ser máxima, y que la revisión va a seguir siendo mínima. Y nunca va a ser máxima. Nosotros proponemos primero lo que le he dicho, financiación, y después de la financiación veremos si así los centros se pueden adecuar. No hay más. Ya está, la pueden coger o no. No hay más. Como todavía no sé lo que va a votar, lo que se va a votar. Pero nosotros sí si queremos posicionarnos. Mire, eh, el señor Gómez. Eh, una vez que hay una ratio, la ratio... No, no, a, a la propuesta suya, porque a la otra ya, le, ya hemos dicho que estamos de acuerdo. Es a su propuesta. Y a lo que usted ha manifestado, que se ha leído la ley de, de, de dependencia. Yo he tenido la suerte de poder... La, 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 la ley, la orden. La orden, la orden. La orden, la orden. Buen eh, no. entendedor, pocas palabras basta. Eh, sabíamos a lo que nos estamos refiriendo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una residencia. La residencia no modifica la ratio una vez que se ha, se ha dado. No hay una revisión cuando los grados de discapacidad de las personas que están en la residencia se modifican. Se firma un, un concierto y no hay una revisión. Y, si, y como es lógico y normal, tras el paso de los años, el deterioro de esas personas, desgraciadamente, eh, va a más las atenciones que tienen que tener van a más y el número de trabajadores para atender a esas, a esas dependencias no varía, no varía. El director, psicólogo, trabajador social y todo demás son los mismos, las personas que tienen que atenderlos no varían. Entonces, eso es lo que esta, esta moción, por eso hemos dicho que votamos que sí, porque además sabíamos que al final iba a salir la ley de la dependencia y el recorte de la ley de, de la dependencia, pero también le, le, nosotros le volveremos a insistir, recorten ustedes la Administración Paralela y la Junta de Andalucía tendrá más recursos. Cada vez que, que, que hablen de recortes, hablaremos de que recorten ustedes la Administración Paralela, que también has, habrá que hacer una valoración de la efectividad de la inversión en la Administración Paralela de la Junta de Andalucía y si ese dinero está, está re, verdaderamente repercutiendo en los andaluces. Cada vez que ustedes recuerden, también recordaremos. Pero le digo, una vez que se firma el concierto, se firma por los trabajadores. Usted ha hablado de centro, ha hablado de estancia diurna, de estancia nocturna, de graves trastornos. Eso está claro. Los de graves trastornos van a graves trastornos. Por lo tanto, siempre habrá graves trastornos. Por lo tanto, la radio ya está establecida para esos graves trastornos. En una residencia... La dependencia va variando con el paso del tiempo. Y las ratios no varían. Y lo que pide esta moción simplemente es que se haga una revisión. No que se cambie la ley, no que. sino revisemos la situación. Revisemos la situación porque, como bien ha dicho eh, en, este, en este caso la portavoz de, de Izquierda Unida, es que tenemos, tenemos familiares, personas cercanas y nosotros. Nosotros con el paso del tiempo posiblemente podamos ser ¿eh? personas dependientes que necesitemos de esta atención. Y lo único que está pidiendo aquí es una revisión. No es cambien ustedes la ley, modifiquen, perdón, la orden, modifiquen la orden. Eh, no, revisémosla, veamos a ver cómo está la situación. No estamos echándole la culpa a nadie, sino revisemos la situación porque las situaciones han cambiado que los conciertos con las residencias se modifican y se revisan cada X tiempo, que se ve el cumplimiento que las residencias tienen que estar dando, pero no está contemplado, eso que usted habla de la ratio mínima exigible, no está aplicada al grado de dependencia que hay en una, hay una residencia de mayores, porque ahí hay distintos grados y los de trastornos graves, como usted ha hecho referencia, cambian de residencia. ...y van a otro sitio donde ya tienen la ratio establecida para hacer... Pero, ...pero son graves trastornos, estamos hablando personas con problemas mentales... ...no con problemas de deterioro mental por el paso de la edad... ...y lo único que se pide es esa revisión, por eso nosotros estamos a favor de que... ...bueno, de, de instar, que nada que instar a revisar, no se está pidiendo... ...que se modifique nada, sino que se revise, que se valore, nada más y nosotros, con esto, votaremos con esta moción que ha presentado izquierda unida, votaremos a favor con lo que ustedes presentan. no votaremos a favor porque ustedes lo único que están echando es la pelota al gobierno central y desentendiéndose del grave problema que hay de revisar una, una orden que necesita, puede necesitar una revisión. Eh, por lo tanto, el voto del de, de partido popular está claro. a esta moción que presenta izquierda unida, voto a favor. a lo que presenta el partido socialista, como una, como una propuesta de sustitución, no. Si ustedes dicen de adición, donde Pues nosotros votaremos a favor los puntos que estemos de acuerdo y no votaremos al otro. Ese es el posicionamiento, claro, ese es el posicionamiento del Partido Popular. Bueno. Agradecemos al Partido Popular su, su voto favorable y lamentamos que esta moción eh, se, se convierta en un ping-pong. No, no molesto a, 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 al Gobierno de España, del Partido Popular, y quito el punto para no molestar a la Junta. No. Simplemente se pide una revisión, que creemos que es un tema importante y además urgente. Y, y nosotros le tiendo la mano ya por, por última vez, si quieren ustedes eh, su punto incluirlo, bienvenido sea, pero de sustitución no, porque entendemos que, bueno, pues que hay que revisar también eh, la orden y, bueno, eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía y, como dice mi compañero, habrá margen de tiempo. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que me aclararan algunas cuestiones que deduzco de la moción y que, además, no sé… No podemos no podemos aceptar el buenismo por el buenismo ¿no? si ustedes dicen y afirman que la ratio que ahora mismo tienen la, los geriátricos pongamos el de puente genil eh, los centros de día pongamos el de el de afasur no están dando el servicio adecuado a las personas que allí van pues desde luego si usted dice eso yo soy el primero que vota no que se revise la ley sino que se cumpla la ley que se cumpla la ley, que es lo que marca la, la orden por la que regula la ratio. Si usted está diciendo que es que ya no se puede cumplir y que por tanto se están produciendo, pues eso, que no se está dando el servicio adecuado. Ahora, si usted lo que pide es bueno, una reivindicación laboral legítima, que se mejoren las condiciones de laborales de los trabajadores y trabajadoras de los centros asistenciales, pues estaremos de acuerdo. Pero tal como usted ha planteado esto, es eso. Eh, habida cuenta de que esto es muy antiguo ya el servicio que se presta no es el adecuado ¿eh? bueno, acaba de decir el señor Pineda también que pasa el tiempo y hombre y luego no se cumple la ratio bueno, eh. alcalde, Perdón, no, cambie, no cambie no, no. mis palabras, he dicho que la señor situación Pineda, es en la residencia Pineda, luego lo, lo va a ver usted en la tele pero si lo voy lo a ver en la de tele, decir. pero si es que tengo claro lo que he dicho y no le voy a permitir no, que usted cambie mis no, palabras no, 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 he dicho, no. Usted ha dicho eso he dicho, ahora ha cambiado no, las palabras no, no, no He dicho y si y está ahí no se, cambia. El no no no, señor alcalde, su juego, su juego es muy productivo, pero este no se lo voy a permitir. Y y usted, usted es muy productivo Pineda, con las palabras, pero Pineda, yo he dicho ha dicho lo que ha dicho, dicho y está que en el acta del pleno, en el acta habrá, tendrá que luego, estar recogido y en las cámaras también que en las residencias el grado de dependencia varía y que no se contempla. La variación de la ratio en los conciertos firmados. Eso es lo que yo he dicho. Eso es lo que pone y no la he orden. Dicho, y no he dicho en ningún momento. Eso es lo momento, que pone la orden. Y no he dicho en ningún Eso momento. Eso es lo que pone la orden. No he dicho en ningún momento que en Puente Genil las personas estén mal atendidas, ah. eh, ni que ninguno de los centros de Puente Genil. Ni, no, 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 no. No ponga usted esa cara que no lo he dicho. Ni claro, que no ningún tenemos, centro de Puente Genil. de qué estamos hablando? Es que usted la ha dicho. No, no, pero ¿de qué estamos hablando? Ellos han hablado con trabajadores del sector, comisiones obreras, vienen reivindicando, y usted, que ha trabajado en una residencia, ha contado una experiencia. Ha contado la experiencia de que, que se cambia la dependencia de las personas que están allí y que la ratio no cambia. Y que la ratio no cambia, que no lo contempla. No lo contempla. Ahora, si el centro es distinto, sí que tiene una ratio distinta. Si el centro es distinto. Pero entonces, ¿qué vamos a votar? ¿En qué centros vamos a modificarlo? No, que modificar se dice esa flexibilidad para aquellos centros, señor alcalde, para aquellos centros en los que se presenten esas situaciones, que no son todos, en aquellos centros donde se presenten las situaciones, pues se contemple. Eso es lo que el Partido Popular ha entendido de esto y es lo que ha votado a favor. Y tengo muy claro lo que he dicho. Tengo muy claro lo que pienso y tengo muy clara la experiencia que he tenido, pero no he dicho en ningún momento no he dicho en ningún momento otra cuestión. Un momento, solo un momento, que porque me ha parecido entender, ya quiero decir me ha parecido entender porque no lo tengo tampoco claro, que el señor Pineda ha dicho que no se modifican, que no se modificarán el personal. Eh, cuando se concede una eh, concesión o cuando se consigue acreditar y conseguir el convenio, los centros no modifican las plantillas. Cuando, cuando el grado de dependencia es mayor, vale. el centro cambia de atención, no se contempla. la Bueno, pues le digo. Sobre la vigencia, que también habló usted antes… Establece que la orden que la tengo aquí delante, que ya le digo, es que tengo más o menos algunas cosas señaladas. La acreditación se otorgará por un periodo máximo de cuatro años, condicionada siempre al mantenimiento de los requisitos exigidos por la concesión. Y pone, entre sus obligaciones, eso es, y entre sus obligaciones, pone una de ellas, comunicar anualmente las variaciones en las plantillas de personal en su aspecto cuantitativos. ...y cualitativos. Luego, que puede haber variación de personal cuantitativa, ¿Ea? conforme... Con, ...cumpliendo con la ratio mínima exigida, una vez que anualmente se pueden comunicar... ...variaciones cuantitativas y cualitativas. Ojo, entiendo yo al leer esto, ¿eh? Le digo... Comunicar anualmente las variaciones en las plantillas de personal, en su aspecto cuantitativo y cualitativo, conforme a un modelo que se acompaña boom, 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 y a la documentación que se determina. Ojo, le digo, no soy experto en el tema, solo leo lo que pone la orden. Para que se grabe, para que se grabe. Y las personas que tienen que atender, pues son los que, verdaderamente, cuando hablan de. de pues hablan de que eh, con el mismo tiempo, el mismo horario de trabajo y con una dependencia mayor, es mucho más difícil dar un trato de calidad al dependiente. Y lo único que yo he entendido y mi grupo. Eh, es que esa revisión, pues, permita que cuando el grado de dependencia en una residencia, por la razón que sea, pues, se modifique, pues, que se permita aumentar plantilla, hay que cambiar el concierto porque la cantidad de dinero que se tiene que dar es diferente y todo eso que se lleguen a los acuerdos que, que se tengan que llegar. Si no estamos diciendo, oiga, están incumpliendo ni nada por el estilo, no sé, no, aquí la palabra incumplimiento no aparece por ningún lado, si es simplemente… Esa cuestión, si es intentar eh, mejorar. Y, y si usted me dice, en lugar de planteamiento, es pedir al Gobierno Central que considere y revise tal, pues aquí está el Partido Popular, pero eh, decir, la pelota toda para el Gobierno Central y yo pelota ninguna. No, eso no se lo, como comprenderá, si ustedes no asumen, no asumen una cuestión, porque usted ha planteado enmienda de sustitución, no enmienda de adición. Ahí va, y cuando esto se aclare, entonces actuamos nosotros. No, hombre. Si hombre usted le da igual, si de todas maneras iba a votar en contra de, la que, de nuestra adición, si a usted le da igual eso, usted lo ha dicho antes también, creo, y está recogido en la... En los términos, en Exacto. los términos, que no ha expresado, más, ¿no? de que todo el problema es la ley de dependencia y los recortes del gobierno central. no, no tiene mayor problema. Se vota la moción tal cual, ya que no se acepta la, la sustitución. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y no se aprueba con los votos del Partido Socialista. Sí. Eh, bueno, no lo tenía previsto, pero me van a permitir que haga un... Pequeño ruego tanto al Partido Socialista como al Partido Popular al hilo de esta última moción y de la discusión de que, por favor, cuando hagamos propuestas que insten a la Administración Autonómica o, o del Estado, por favor, eh, no la utilicen ustedes de arma arrojadiza contra el otro grupo, porque planteamos que, eh, bueno, que, que sería interesante para el bienestar de estas personas, en esta moción en concreto y en otras tantas, y que es más importante que, bueno, que desde el Ayuntamiento. Tenemos esta preocupación antes de que ustedes eh, utilicen pues bueno, eh, los argumentos que pueden tener, que son lícitos y con los que además estamos de acuerdo a la hora de, de afrontar el voto positivo o negativo a estas mociones. Nosotros eh, podemos estar de acuerdo en lo que plantea el señor Pineda sobre la administración paralela de la Junta de Andalucía, eh, estamos de acuerdo en el trasfondo de la financiación municipal que plantea, de la financiación sí, municipal del del gobierno central que plantea el señor Gómez portavoz del Partido Socialista y bueno, nosotros para votar a favor de la moción que han planteado de las de subir la tasa de reposición no, no hemos tirado del hilo y hemos dicho que habrá que estar antes al gobierno central a tal, hemos, hemos entendido que bueno, que se sobreentiende con la propuesta que ustedes traen, que es beneficioso, es positivo para un servicio público como la Seguridad de nuestro pueblo, y a partir de ahí, pues nos hemos sumado a eso. Eh, le, Pido disculpas y, si, bueno, a lo mejor, no sé, entienden que en el turno de preguntas no es conveniente, pero me, me, me apetecía hacer esta, esta petición. Y si le, les voy a hacer una pregunta, que era la que sí que tenía prevista. Hace un año, casi 11 meses, creo exactamente, en octubre del año pasado, trajeron ustedes una propuesta a Pleno sobre solicitar autorización a la Junta de Andalucía para ampliar... El, el edificio de servicios sociales. O sea, Recuerdan ustedes, tuvimos una pequeña discusión porque nosotros le, le planteábamos que no entendíamos en un momento dado por qué no se utilizaban otra, otras dependencias municipales que estaban libres y en las que había espacio y alguna era incluso cercana a servicios sociales. Y les pedimos información de cuál era el, el, el plan, ¿no? De, cómo iban a hacer esa ampliación, ustedes nos decían, recuerdo que la señora delegada de servicios sociales de manera apasionada, intensa y con aspaviento, me explicaba que no podía, exactamente como, como somos, y está bien que así sea, me explicaba que, que no podían adelantarnos una información porque existía un paso previo, que era el solicitar ese permiso a la Junta, y después de, de este paso previo, pues se darían los pasos convenientes, señor alcalde señalaba que antes de... Eh, licitar cualquier tipo de necesidad, pues teníamos que aprobarlo en pleno. Eh, en fin, aquello quedó así. Nosotros al día siguiente pedimos información al respecto, que nos la, nos la ofrecieron ustedes, y resulta que sí, que se había licitado una necesidad, es decir, se había pagado un proyecto a un arquitecto local porque había hecho su trabajo de ampliación del edificio y ya pudimos saber que el plan era... Eh, en fin, que sí que se había adelantado trabajo, ese que no querían ustedes adelantarnos aquí, que el plan era eh, alquilar el edificio contiguo a servicios sociales y, bueno, hacer una especie de obra, ¿no? El proyecto era abrir una puerta para comunicar los dos edificios y demás, si, si no recuerdo mal. Eh, han pasado 11 meses, no tenemos noticia, luego en presupuesto ustedes incluso sacaron la partida para el alquiler de ese local, han pasado 11 meses, no se han ido a otras dependencias municipales, no han ocupado este espacio, se hizo el gasto en su momento, no sabemos qué planes hay. En, en cuanto a la ampliación de, de esa necesidad tan urgente que había. No sabemos si la Junta terminó dando esa autorización, en qué punto están actualmente. Muchas gracias. Bueno, pues como bien dice, si es verdad, se hizo el, el proyecto y se hizo el proyecto por una sencilla razón, por si era lo más adecuado. Eh, yo le intenté explicar en, en aquel momento que usted me preguntó por qué se hacía. En ese local específicamente, y era porque teníamos justamente al lado, no hacía nada más, que no hacía falta nada más que abrir una puerta y teníamos acceso inmediato, con lo cual el importe era muchísimo menor que cualquier otra distribución que tuviésemos que hacer, pues en otro edificio. Se hizo ese, ese proyecto, pero a, al contemplar que la parte de abajo pues, no la podemos utilizar como público, se tendría que utilizar como almacén, tampoco nos iba a solucionar demasiado. Entonces, cuando ya tuvimos esos planos y lo pudimos eh, ver físicamente, pues comprendimos que no nos iba a, a suponer gran mejoría. Con lo cual, estamos pendientes, estamos valorando otras cuestiones, que es lo que yo le intenté decir en, en aquella ocasión que no porque se haya hecho un proyecto quería decir que efectivamente nos íbamos a desplazar ahí, sino que estábamos bajando distintas posibilidades y ese es en el punto en el que estamos ahora mismo. Ni más ni menos, cuando nosotros tengamos algo que decir, cuando mmm, tengamos una, una propuesta más o menos viable, pues vendremos al Pleno y se lo comentaremos. Pero de todas formas le voy a recordar, señor Sánchez, que esa decisión... No va a ser consensuada, no tiene por qué ser consensuada. Esa decisión es una decisión política del equipo de gobierno y que verá más adecuado en qué sitio se, se lleva los servicios sociales o si se queda los servicios sociales o si alquila el local de al lado o el de enfrente o el de arriba. No, eso es una cuestión que vamos a valorar con todas las trabajadoras de, de servicios sociales y no hay más que decir sobre el respecto. Yo le informaré, por supuesto, claro que sí. Sí, le agradezco las explicaciones. Hombre, sí le refresco un poco también la memoria en el sentido en el que usted no nos habló en ese momento de que habían encargado un proyecto. Se habló de que todavía no se podían licitar ningún tipo de necesidades. De hecho, nosotros nos enteramos a posteriori y no lo dijo usted aquí ni el señor alcalde, que hablaba de paso previo a licitar cualquier tipo de necesidad. Se había licitado necesidad al respecto. Usted me está reconociendo que encargaron el proyecto sin ver. Sin, sin saber o haber previsto que la parte ese sótano al que usted alude no era conveniente, es decir, se encargó un proyecto para pedir permiso para ocupar un espacio que un año después, con toda la urgencia con la que nos, nos la presentaron y toda la pasión con la que defendían esa necesidad, no le ha corrido mucha prisa. Yo entiendo que al, al margen de que quieran o no que sea una cuestión consensuada, ustedes tienen mayoría y lo van a sacar adelante. Y además me parece muy bien que lo hagan de manera participada. Con, con los trabajadores de servicios sociales pero quiero decir eh, constatamos lo que nos temíamos fue una imprevisión, ustedes sí que habían licitado no, hubo, no dieron esa información que usted me está diciendo ahora la tuvimos a posteriori es una imprevisión de este equipo de gobierno y una imprevisión que además le digo que ha tenido unas consecuencias que son las siguientes por si no las conoce yo se las digo que una asociación que se dedica a lo social en Puente Genil y que estaba interesada en el alquiler de ese local no, al, no no tuvo disponibilidad de alquilar ese local porque el dueño tenía cierto compromiso seguramente verbal no les digo que ustedes ya pero tenía un compromiso verbal con ustedes y pues no le alquiló ese local que probablemente le hubiera venido muy bien ya que once meses después ustedes no lo han ocupado y si la apuesta va a ser que ustedes van a pasar a otras dependencias municipales cuentan con todo nuestro apoyo porque nos parece la forma más eficiente con la que se ocupen espacios municipales que están libres para ampliar eh, bueno, lo, lo, el espacio donde se dan esos servicios sociales y ese servicio a la ciudadanía. Muchas gracias. Mire, señor Sánchez, yo no sé si seguir con este tema y contestarle porque es que no, no sé si merece la pena, pero mire, verdad, yo sí que estoy al corriente y desde luego no, no es como usted lo plantea. No, no se quedó sin ese local y tuvimos conocimiento y estuvimos hablando con el propietario. En el momento que usted me lo preguntó aquí en pleno si era un proyecto Mira, no nos planteábamos estábamos mirando señor Sánchez le vuelvo a repetir que eso es una decisión política que si se hace pues porque lo tenemos que hacer para con la no tiene usted unos espavientos que vamos son a ver era una exigencia curiosos. tenía necesitamos claro, la autorización de la Junta, de la para, la Junta para que nos autorice un más, espacio perdona concejala y tenemos que presentarle un proyecto entiende usted lo que es un proyecto pues cuando claro, no entiendo entiendo lo que es una necesidad de licitación de a la que usted se agarraba necesitamos este paso previo a la que usted se agarraba para no darnos información sobre cuál era el plan y pero esa necesidad plan, de licitación se hizo. Pero mire usted tan pero grave es abrir no, una puerta no, no es, no es y coger otro local para ampliar los lo servicios grave sociales es que sabe usted dónde está en, en el pleno de claro Puente Genil no. y estamos hablando grave sobre es... un local al lado de los servicios sociales, abrir una puerta y ampliarlo. Claro, pero si Esto es muy bien. el salón si del de, creo que no, a los lo... ciudadanos no creo que les interese mucho. No, a los ciudadanos sí. les interesa, sí, el, los ciudadanos el, le interesa si hay otra un, cosa. un despacho más o hay un despacho menos. Lo hombre que yo creo que a los le interesa porque esa propuesta la trajeron es que ustedes. Les, les atendemos y les atendemos todas sus necesidades. Eso sí. es lo que le interesa a los ciudadanos. mire usted que abramos un una puerta más, una puerta pero menos, Pero si no la han, pero han abierto. Que, que lo trae usted por si no, segunda vez. Ya si se lo, lo grabe, no. no, se escúcheme, lo escúcheme, usted, escúcheme. Escúcheme. Sí, bueno. sí le puede interesar a los ciudadanos. le puede Vamos le puede interesar Sánchez. lo Esto no grave. Es un no debate. Es... Luego hay preguntas, les recuerdo que no hay debate. Pero ahora es que usted, no nos han aclarado entonces nada. Usted, lo grave es que 11 meses y la, después. Y le ha respondido. No. Le ha respondido. Ahora, usted. Me ha querido hacer una. Novela de esta cuestión, pues no. mañana convoca a los medios, lo explica y los medios que saquen lo que quieran. Es que ustedes Porque lo que no pueden no decir es: hace 11 meses hiciera una pregunta, necesidad punto. urgente y ahora decir que no le interesa a nadie. Hace 11 meses era urgente, ahora no le interesa a nadie. Pagaron el proyecto y 11 meses después no se han ido allí. No era tan urgente, ya está. No, eh. A pesar de que no está siendo clara en su explicación, nos le queda, nos queda claro el asunto. A, Eso sí, muchísimas gracias. La, más preguntas, ¿Quiere hacer más preguntas de ese tipo? O quiere... No, de eh, no, ese tipo no. A lo mejor hacemos otras preguntas más interesantes de asuntos que a la ciudadanía eh, por otras vías. Y no en el pleno, no vaya a ser es que a la señora Ramos no le parezca. Bueno, pues a ver, a lo mismo no le respondemos, ya que no lo haga usted en el pleno. No, no sería la primera vez. Partido Popular... Sí, muchas gracias. Primero, desde el Partido Popular queremos pues, que coste un ruego, que, movidos por la situación que se vive estos días en, en Cataluña, pues promovida por el Gobierno que actualmente gobierna esa, esa comunidad autónoma, con ese ataque a, la, a lo que son las leyes de la Constitución del 78 y que rige la convivencia pacífica entre los españoles, queremos hacer costar nuestro apoyo y solidaridad sin fisuras, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su profesionalidad y por ser los garantes de que el Estado de Derecho prevalecerá en España como consecuencia de su escrupulosa observancia de las resoluciones judiciales. Ahí hay Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpo de seguridad del Estado. Y en, en torno a, a, a esta constancia, sí, porque no, no tenemos eh, seguridad, se mueven las redes sociales y nos gustaría saber si por parte del Ayuntamiento hay algún. Tipo de acto, gesto de, la, de convocatoria a los ciudadanos de Puente Genil el día 30 de septiembre a, doce, a las 12 horas. Como en otras parece que hay una convocatoria general. No sé si el, el ayuntamiento lo tiene. Las convocatorias que hace el ayuntamiento vienen, digamos, motivadas por un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y al día de hoy no tenemos ninguna convocatoria de manifestación o de concentración en las puertas del ayuntamiento. En el momento que eso se produzca, sin duda tendrán noticias para que participe si lo estimen oportuno. Muy bien, muchas gracias. Y un ruego. De este grupo municipal, y en relación con la falta de infraestructura deportiva y de esparcimiento para niños en la zona de la avenida de la estación, la existencia de un parque pequeño, infantil, eh, obsoleto y un poco abandonado en la plaza de alcalde Manuel García Ceja, así como por otro lado la continuidad de la la parcela municipal eh, calificada como deportiva es la UE eh, Peri B6, la Manzana 10, que tiene 3.126 metros cuadrados. Venimos a rogar que se tenga en cuenta para los presupuestos municipales del ejercicio 2018 la inclusión de una partida para la dotación de esta parcela y su conversión en un espacio polideportivo. Actualmente los niños están jugando en la plaza de Sodepo. Eh, hay bueno, pues, una, constantemente balones que van a la, a la zona de del patio de más. Mientras tanto, si sí entendemos si por parte del Ayuntamiento, que son medidas que son eh, menores, en la zona de aparcamiento se podía destinar allí una, esa zona de esparcimiento para los pequeños, un poco más, más segura con respecto a, a que constantemente tienen que ir, eh, ir buscando balones y demás. La parcela eh, correspondiente es esta que aparece eh, señalada, donde Está dedicada a equipamiento deportivo, hay otra zona de juegos y otra zona aquí de equipamiento escolar, según consta, en, en el registro de la propiedad. Y, de alguna manera, también la instalación de una fuente que lleva, un, 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 vamos, una, digamos, una inversión menor que la puedan tener. El buscar una, una salida para ese espacio de juego para, para esta población en esa zona de la avenida de, de la estación. Bueno, como usted sabe, esa... Eh, urbanización aún no está recesionada y le corresponde, como usted bien sabe, que el promotor de la urbanización no la entregue con los equipamientos especificados en su proyecto de ejecución, sustituirla por parte del presupuesto. Y ya crear un agravio comparativo con otras urbanizaciones que sí lo cumplen y que por tanto pues no entregan todas las urbanizaciones con los equipamientos que se aprueban en el planeamiento. ¿no? También eh, me sorprende que diga que, el, que la zona infantil eh, que se renovó no hace tanto sea este anticuada obsoleta es cierto que ahora se están colocando otras otra zonas de juego infantiles pues más modernos pero dentro de dos años lo habrá todavía más modernos que los que se están colocando ahora ¿no? que todos los vecinos que es muy legítimo quieran pues, tener lo último en, en parques infantiles lo, lo comprendo pero también debo, debemos de Entender que lo prioritario es llevarlo a aquellos sitios donde no lo hay y luego, evidentemente, mantener lo que sí hay, y, la medida de lo posible, mejorarlo posteriormente. Eh, por eso también le, le pido un poco de trasladar a, a la población a esa parte del barrio que ellos tienen, comparado con otras zonas del pueblo que no tienen absolutamente nada, bueno, pues que también valoren como positivo que hayan dispuesto de ese parque con más tiempo de atrás que otros que, como digo, no lo tienen. Y respecto al a equipamiento deportivo, bueno, pues esperemos que la Junta de, bueno, la, el, la promotora también cumpla con lo que trajo al proyecto del ayuntamiento y pague lo que le corresponde como todos los demás, ¿no? Eh, do ruego. Eh, uno es que nos llega casi a diario las quejas de los ciudadanos sobre el estado de dejadez en cuanto a, la, a los excrementos de mascotas se refiere. En todo el pueblo, pero especialmente. excrementos de mascotas. <laughs> en todo el pueblo, pero especialmente en la zona de la pitilla. Eh, Parque 3 de abril, jardines de puni y el acerado del barrio. Rogamos que se, se se intensifique la vigilancia por parte de la policía local para evitar esta situación. Apelando desde aquí también a la concienciación de los dueños de las mascotas. Cuando el Gobierno de España nos permita la reposición de policía local, podamos aumentar la ratio y tengamos policías suficientes, nos será mucho más sencillo poner policías locales, y lo digo con todas sus letras, para vigilar la, las cacas de las mascotas. Pues apelamos entonces a la concienciación ciudadana porque el barrio está para que se den una vuelta por allí. Bueno, el otro ruego es también en esta zona y es que son numerosas las placas de rotulación de las calles que se han descolorido completamente por la acción del sol, por lo que rogamos que cuando sea posible pues se proceda a su sustitución. Gracias. Tomamos nota de eso. Sí, con permiso, señor alcalde. El, bueno, primero hacer un, un ruego para que, bueno, habida cuenta de que en la zona comercial, la zona centro de Puente Genil, se detectan en muchas ocasiones eh, contenedores de residuos eh, al lado de los cuales hay en todo momento, a lo largo del día, eh, cartones depositados, pues eh, suponemos que por los comerciantes en mayor medida. Eh, a pesar de que Puente Genil tiene un buen servicio, que es un servicio diario de recogida de cartón por las mañanas, lo que, lo que sí pedimos es que se controle, porque vemos que esta situación es una cuestión de falta de civismo. No sé si haya falta de civismo, incluso desconocimiento de que hay un servicio a una hora determinada. No lo sabemos, pero habrá que insistir y, sobre todo, habrá también que, no solo no hablamos ya de, de sancionar, sino por lo menos eh, identificar a quién genera ese tipo de residuos, que se identifica muy fácil normalmente, eh, y, y pedirle que respeten los horarios de vertido, porque es triste tener un servicio que tiene un coste como es la recogida diaria de cartón eh, por las mañanas, prácticamente que alcanza a todo el pueblo. ...y que después nos encontremos los contenedores... ...a cualquier hora del día llenos de cartón... ...cuando tienen que depositar en su hora. Bueno, continuamos con otro... ...otro ruego... ...en este caso es un ruego por alusiones... En el pasado pleno del, del mes de julio, eh, el señor alcalde eh, tuvo la amabilidad de, en un, en una, a una pregunta que no tenía nada que ver, contestarme, contestarnos, digamos, informándonos de, de la diferencia de precio o de tarifa o el coste del recibo que supondría para los ciudadanos eh, en el caso de que nos fuéramos a Proaxa o en el caso de que nos quedásemos en Acualia. Entonces, nosotros hemos tenido la, bueno, pues simplemente la curiosidad de, de mm, revisar la información que aquí se nos dio el otro día de manera pública y queremos hacer algunas matizaciones que paso a detallarle. Eh, usted decía que en el consumo domiciliario de agua, eh, para un consumo eh, que decía que era un consumo normal de 58 metros cúbicos, eh, la diferencia entre Proaxa y Aqualia en el coste era de un 39,57% superior en el caso de que nos fuéramos con el Proaxa. ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya hay dos incorrecciones. La primera que 58 metros cúbicos puede ser el consumo de una casa normal, pero no es la media. Por tanto, eh, no se ciñe, digamos, a, al consumo medio de una vivienda. Y por otro lado, que la diferencia para 58 metros cúbicos no es de 39,57%, sino que eh, la diferencia viene a ser de un 20% aproximadamente, eh, escaso 20,01%. Eh, hombre, una matización que creemos que es bastante notable y bastante importante. Estamos hablando de que la diferencia sería de 5,67 euros. Eh, básicamente, sustancialmente. Entonces, Pero eh, me, me ratifica que es el 20%, ¿no? Sí, sí, no, se lo, se lo voy a decir con toda la exactitud. Mire, para, no, para no, no. una vivienda, la, para el mismo ejemplo que usted nos me, puso, me parece bien. Fin... quiero decir, yo no lo voy a discutir porque sí, sí. a mí me pasaron las tarifas de la, sí. del Bob, me parece. No sé si es que no estarían actualizadas. No, no es vale. que no es que le dieron eh, eh, solamente la información del consumo, o sea, de abastecimiento, y no le indicaron que es que en el recibo se cobra el abastecimiento y el saneamiento juntos. Y entonces, unas tarifas dicen una cosa, pero es que la gente lo que paga es la suma de las dos. Entonces, lo que nos interesa es el, lo que pero finalmente en el consumo, paga el ciudadano. Usted me dice y no que, que en el consumo tiene el 20% más. No, en el conjunto del consumo y el saneamiento, que se paga las dos cosas juntas, como usted sabe, en el mismo recibo, la diferencia del recibo es que en el caso de 58 metros cúbicos, que es el caso concreto de, de, de bueno de una situación domiciliaria que usted nos puso, decía que era el 39,57% más. No, no es el 39,57, es el 20,29%. Vale, exactamente. ¿Usted recuerda la subida que hubo el año pasado de, de agua en Puente Genil? Bueno, yo le pido que me termine, de deja de hablar. No, de nuevo Usted, y ahora, usted, y ahora, usted y no está programo, haciendo preguntas. ¿no? Ya, ya no venga, vamos venga. a preguntar, ¿no? ¿Usted recuerda que se subió el tres y medio? El 3,5 porque era la repercusión del coste que en Proaxa, precisamente, la que le compramos el agua en alta, repercutía a los ayuntamientos. Usted sabe que eso, si usted me habla del 20%, son unos 5 euros, del 3,5 no estaremos llegando ni a un euro. ¿Vale? Pues sin embargo era un aumento de la carga fiscal, que recuerdo, bueno, pues aquí prácticamente nos tacharon de, de que estábamos, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Matando aquí al personal. Si usted firma que podemos subir el 20% del agua, dígaselo a los vecinos, porque yo, desde luego, en no, esta ordenanza no vamos a proponer eso. No, yo lo que le estoy diciendo es que usted, cuando dé una información públicamente, eh, se informe por ambas partes, no solo por Acualia, sino que también aproveche y hable con Emproaxa, que creo que es una empresa muy fiable y que es una empresa de la diputación que ustedes mismos gobiernan. Hombre, se lo digo por una cuestión de detalle. Y además, que dijo usted otra cosa? Dijo que el, en el caso de comercio e industria, la tarifa subiría un 30% como media. Lo estoy leyendo, diciéndolo literalmente como usted lo dijo. Pues mire usted, no es que suba un 30% como media, es que baja un 10%, como mínimo. O sea, 10% baja como mínimo. En el caso de consumo importante, la industria, consumo de más de 80 metros cúbicos y 90, la diferencia se puede alargar hasta, hasta un... ...18 o 19%. La diferencia en este caso... ...siendo más económico en Proaxa... ...que Aqualia. Eh, y además le voy a decir una cosa... ...usted tampoco tuvo en cuenta... ...ni explicó aquí a la población... Que, aunque, como hemos dicho, puede haber una diferencia de más o menos el 20% en algunos tramos de consumo, eh, la ordenanza fiscal de Proaxa prevé una serie de ayudas para, vamos, ayudas, reducciones concretamente, es la palabra, para eh, casos de personas en riesgo de exclusión. Eh, que con esa ayuda, concretamente, es que se llega a ser hasta incluso más económico de lo que es la, la, la tarifa que tenemos de Aqualia. Pues Leo, Entonces, te voy a informar, este, para que lo apunte también ahí. El ayuntamiento de Puente Genil, para las personas que tienen riesgo de exclusión y que no pueden pagar el agua, se las paga. Es decir, más, más reducción que esa sí. no lo da en Proaxa. No lo tengo que apuntar, porque mire usted, es que el problema es que aquí la reducción la hace en Proaxa. Y, no la, y usted lo que está diciendo es que lo paga servicios sociales. Lo que quiero decir es que si lo hiciéramos con Emprobasa no tendríamos ese problema. Pero le voy a va a permitir que le diga dos detallitos más de cosas que ustedes no llegaron a contar. En, en, en consumos pequeños, como pueden ser en el caso de los comercios, que como se podrán imaginar, el agua que gasta un comercio es muy poca. También se da la situación de que en esa en ese, digamos, rango de consumo. Eh, estaríamos en reducciones de, de lo que pagarían, digamos, de recibo los vecinos, de en torno a un 20%. En este caso hablamos, en el caso concreto, de comercio. Simplemente lo que le quiero decir es que aquí hay que venir, hombre, con la, la tarea hecha y, y estudiando bien los datos, es lo único que le pido. Máxime cuando se expone a darlos públicamente. Entonces, como pues el mínimo. Le animo a que haga el como... cálculo y se lo diga a los vecinos de un consumo inferior a los 15 metros cúbicos. ¿vale? en Puente Genil, porque le sale más barato al vecino que lo que le cuesta el agua al ayuntamiento. Difícilmente, en ProAxa, repercutirá menos precio del que él pone a los ayuntamientos, a los vecinos y ciudadanos de los servicios que él gestiona. También se lo bueno, dice usted a los vecinos. Yo, yo y, le, y le voy a terminar ya porque esto no es ruego e interrogatorio. Haga usted no, yo la no estoy pregunta. No estoy interrogando a nadie, es que es usted el que me está interrumpiendo. Oiga. Yo estoy no, no, poniendo una usted. serie de datos. Es no, que no, eso, vamos, ¿a dónde vamos a ir? Es una no. exposición, mire usted. Haga usted vale. la rueda de prensa, como el señor Sánchez, y diga usted lo que tenga que decir, pero bueno, estamos yo, en el momento, ruego sin preguntas. Usted me respondió el otro día a una pregunta que no tenía nada que ver con este tema, ruego y preguntas, y yo le estoy devolviendo en eh, la misma medida, ni más ni menos. O sea, no, en el mismo usted, turno y por alusiones. como le le decir, de, Eso no son alusiones. ¿No eh, son alusiones? No son alusiones, no son alusiones. ¿Usted me responde a una cosa que no le hemos preguntado en un pleno, a una pregunta que no tiene nada que ver con el precio de las tarifas de Proaxa y me dice que responderle ahora no son alusiones? Eso no pues, son pues, alusiones. El, utilizo eh, el mismo eh, medio. Un repásese usted un poquito la legislación de qué es que funciona nada más que del, el directo? ¿Qué me quiere decir con esto de, de claro. lo que es el reglamento de funcionamiento de los plenos a claro, usted claro. el favor de ceñirse en ruego y preguntas formular preguntas o ruego al gobierno no de dar uh -huh. respuesta a cuestiones que usted valoró en el pleno de hace dos meses no Ceñase usted también uh -huh. y, y, y hombre y, y se ajusta la verdad, ¿no? Se la verdad. Bueno, el, si ha dicho, quiere, el que ha dicho los datos mal ha sido usted, no yo. Oiga, yo he dicho aquí la verdad delante de los micrófonos. Es y si, usted, no, el no, usted, no, usted el que se equivocó el otro día. Diciendo que era mucho porque pide el informe aparte interesada a partes interesadas nada más y no pide a partes que serían mucho más neutrales y más recomendables que nos dieran la información. ...una información de primera calidad... ...y no una información sin contrastar... ...como la que trajo usted aquí el otro día... ...bueno, hay muchas ventajas... ...pero bueno, como parece ser que aquí ya no se puede hablar... ...pues no, no, no comentaremos esas ventajas... ...como que por ejemplo, eso sí... ...usted se va a tener que gastar parte de las inversiones financieras... ...en mejorar la infraestructura del agua de Puente Genil... ...cuando en Proaxa le daría el 5% de la recaudación anual completa... ...para que se la pudiera gastar nuestro ayuntamiento... ...en infraestructura hidráulica... ...una diferencia abismal y que afecta a todos los pontanenses... ...eso también es el bolsillo de los ciudadanos... No se los bueno, bueno, señor Velasco, si usted quiere traer las ventajas de EMPROAXA frente a los canon que pagan las empresas privadas, por, por discutir, ¿no? simplemente por discutir, a lo mejor está usted no, tampoco diciendo la verdad. No le vamos a decir a la gente lo que ha pagado lo que pagó por en este pueblo por cinco años más de contrato. ¿Usted recuerda lo que ha pagado para inversiones Acuaria por cinco años más de contrato? Dos millones de euros por cinco años de contrato. Eso no es el 5% de la facturación. Y otra cosa será el debate que tengamos que tener en el momento adecuado. Pero usted ya ha señalado directamente que este pueblo tiene que irse con emproaza. Usted lo está defendiendo a expensas de que llegue el, 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 20, el 21. Es decir, no, no podemos sustraernos a ese debate de esta empresa y valorar libremente cuál, cuáles son los intereses de los ciudadanos de Puente Niño. ¿O tiene que ser necesariamente en Proaxa? Bueno, yo no he dicho que tenga que ser necesariamente. No, lo que no, le digo no, es que diga eso. la verdad cuando hable en el pleno, que diga la verdad y que no dé datos esos incorrectos, son los, sencillamente. Datos, los datos. Pues seguramente pues se la habrán mal pasado mal. Porque se la habrán, habrán pasado bien, pero no he mentido. Que hay una diferencia. Yo no he dicho que haya no, mentido. Digo ah, no? que diga la verdad. No, que, no es lo mismo que mentir. No, no implica que usted bueno, fuera algún, conocido alguna pregunta hecho? más, señor Velasco. Muy bien, eh, sí, tenemos un ruego más. El otro día, en la jornada esta, bueno, de conmemoración de, la, de la, los actos, de conmemoración de la movilidad o del Día Nacional Internacional de la Movilidad, eh, bueno, pues una cosa que nos parece muy bien que es que algunos eh, concejales pues incluso se, bueno, pues se montaron en una silla de ruedas para dar un paseo por, bueno, por una zona céntrica del pueblo nosotros consideramos que eso está muy bien porque es una forma, y felicitamos al concejal porque es una forma de ponerse o ponernos de alguna manera en la piel de, de las personas que sufren este problema de movilidad pero eh, también queremos eh, recordarles que la próxima vez que se haga que nos descenden un paseo por la zona de veladores eh, donde queda un método de pasillo en la Matallana, que la conocen todos perfectamente con la silla, e incluso que también se permitan entrar al Instituto Manuel Reina por la entrada principal. Es decir, adiós rogando y con el mazo dando. Muchas gracias. Le diremos en la próxima semana de la movilidad que cumplamos lo que dice el señor del, del PP y pasaremos por los veladores, subiremos a Manuel Reina y todas esas cuestiones que usted plantea. Muchas gracias, se lo agradecemos. ¿Alguna pregunta, ruego más? Pues se levanta la sesión.